Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a esta gran, a esta gran noche tan esperada de tantos de nosotros, de la familia de Madre María del Tránsito. Le queremos dar la bienvenida a esta celebración que juntos vamos a transitar en esta noche, celebrando los 200 años del nacimiento de Madre María del Tránsito. Estamos con mucha emoción, con muchos nervios. A pesar de la distancia, nos estamos encontrando con muchos, ¿sí? Así que bueno, nos presentamos. ¿Quién habla? Hermana Andrea, soy de Salta y en este momento estoy en la comunidad de Villa Nueva, el Colegio Inmaculada. Así que bueno, muy contenta de poder estar celebrando juntos con ustedes. Chicos, cuéntenos quiénes son ustedes. Aquí yo. Dale, okay. Yo soy María Eugenia de San Juan. Saludo a toda mi provincia, a todo el Colegio del Tránsito, que hoy salimos por las calles a celebrar también nuestra fiesta como patrona. Hola Juli, bien. Hola Dani, hola Alexis. Quiero contarles que soy maestra jardinera, que soy exalumna del colegio, y hoy me siento muy, pero muy orgullosa de que Madre Tránsito me haya traído para aquí, para compartir con ustedes. Hola Ale. Hola a todas mis compañeras que me acompañan esta noche, hola a toda la gente que se va sumando, que nos está acompañando en esta noche de alegría, buenísimo, de fiesta. Bueno, mi nombre es Alexis, la tonada me vende, soy de Villa María, provincia de Córdoba, de la comunidad del San Antonio, y muy especialmente también soy parte de la comunidad del movimiento Piedras Vivas, de la fraternidad universitaria, que ahí me estaban compartiendo unos mensajitos que están sumándose, así que bueno, un saludo también. Un aplauso para toda la banda. Vivas. ¡Bien! Un aplauso para las Piedras. Y bueno, y también nos acompaña esta noche Juli. ¿Cómo están? ¡Hola Juli! ¡Hola Juli! ¡Yo soy contenta! Bueno, hola, mi nombre es Julieta,
soy postulante, me estoy formando para, bueno, preparando para ser hermana, vivo acá en Córdoba Capital, en el barrio San Vicente, y bueno, y estoy en la casa madre compartiendo con, bueno, con varias hermanas, que seguramente, bueno, han visto también en los videos y van a ver más adelante. ¡Un gusto! Gracias, Juli, muchas gracias, Juli. Bienvenida. Dani. Yo me presento, soy Daniela Gutiérrez, soy de Salta, también soy del movimiento Misionero Piedras Vivas y soy exalumna del Colegio Santa Rosa. Bienvenida, bueno, bienvenida a todas las exalumnas. Bueno, y les damos la bienvenida a toda la familia de Madre María del Tránsito, a cada una de nuestras familias, de nuestros colegios, de nuestras obras, a toda la gente que se va sumando de muchas provincias de la Argentina y también de nuestro país vecino Chile. Así que sean muy bienvenidos a celebrar juntos, a compartir este momento que la Madre nos regala. Gracias al camino y a la vida de Madre Tránsito, estamos en un mismo camino, compartiendo esta gran historia, compartiendo este amor que se derramó hace 200 años y que se sigue derramando. Hermana Andrea, y alguien que también queremos dar la bienvenida y que por ahí no se está viendo en este momento en las camaritas, es a todo el equipo de técnico, de producción, a todo el equipo organizador, que la verdad es que han hecho un trabajo genial, han logrado un montón. Hace dos meses que vienen trabajando para que esta noche sea una noche fantástica, que la podamos disfrutar, que la podamos vivir en familia, como se debe. Y que la podamos vivir desde distintas partes, Ale, ¿no? Qué grande el Señor que nos regala esta posibilidad, ¿no? De que a pesar de la distancia, estamos juntos. Gracias, equipo de conducción. Muchas gracias, equipo de producción. Un aplauso desde tu casa. Aplaudimos a todos. Qué hermoso, Ale. Qué hermoso, Juli. Hermana Andrea, hoy que nos poder unirnos a pesar de este tiempo de pandemia, hoy Madre Tránsito nos convoca y podemos trascender a través de las pantallas y gracias a la tecnología poder unirnos en su amor y poder celebrar juntos. No sé si les pasa, pero yo hasta en la piel siento esta emoción y este amor que nos invade a todos. Madre Tránsito hoy nos convoca a todas las comunidades para poder celebrar sus sueños y también compartir y tener esperanza en seguir creciendo en nuestro carisma. Bien. Euge, ¿vos sabías que dentro de la familia de la madre, y esto también lo compartimos para los que no saben, no solamente está presente en Argentina, sino también está presente en Chile? Y como sabemos, toda fiesta es una buena noticia. Y toda buena noticia, ¿cómo se celebra? Compartiendo, con comida, tomando algo, brindando, ¿por qué no? Entonces, la idea es que en esta cantata y en esta noche podamos ir compartiendo y tener un ida y vuelta, que tanto en el Facebook como en el YouTube podamos ir compartiendo, respondiendo, compartiendo qué nos va generando este momento. Y también, este encuentro, Ale, ¿no? Porque todos estamos, como decía Eugenia, sintiendo en la piel, emocionados por poder encontrarnos de esta forma. Entonces, anímate a compartir desde donde estás. Etiquetanos en el Instagram. Así te podemos ver, te podemos leer cómo estás, con quién estás, ¿no? Ale. Las nenas de Colegio Tránsito, a ver si escriben. ¿Están por ahí? ¿Las transitanas? Ahí editamos el Instagram. Ahí está. Mirá, dice... Desde Intendente Alvear, un saludo, Irma. La Ana Pampa. Gata. La Pampa, Irma. Vamos, la Pampa. Qué lindo. Un beso a la Nuestra hermana señora Ana. De Lourdes Banfield, Moni Rubio. Bien, nos saluda, Moni, muy bien, muchas gracias por Desde los Facebook saludos. Está conectada Moni, nos saluda. Bien. Nos llegan más saluditos también, dice desde YouTube. Hola, Seño Patri, de Resistencia. Saludos a la hermana Andrea. Saludos, Saludo, Andrea. Patri. Un abrazo grande. Chicos, también recordémosle a todas las familias, a todos los que estamos conectados, antes que comencemos este camino que va a tener muchas sorpresas, muchos momentos, de buscar en un ratito una vela, tengamos preparada una vela para que al final podamos utilizarla. Bien, Dani, te viniste preparada. Ahí está, ya lista. Bueno, entonces
tengamos nuestra velita para que en el momento que vamos a compartir la podamos usar. Falta todavía acá, mucho. Acá nos mandan saludo también Fran Márquez desde el Colegio Franciscano María Reina. Bien, dice, un saludo desde Chile, Chile presente. Muy bien. Vamos, Chile, nomás. Bienvenido, Chile. Chile. Desde sí, Río Cuarto, Silvina. Abrazo grande. Cuánta gente querida que se va sumando, gente que conocemos. ¿Sí? Qué hermoso. Mirá, ex alumnas también de cuarto grado. Alumnas, perdón, de cuarto grado B. ¡Qué bien! Oh, qué bien, bienvenidas. Qué bien. Ya próximos también a celebrar el Día del Niño. Le damos un abrazo grande a todos nuestros alumnos de primaria que van a celebrar también su día. Bien. La verdad que es hermoso poder sentirnos tan cerca con esto de la virtualidad. Y por ahí parece que estamos lejos, pero estos momentos, estos encuentros, la verdad es que nos hacen sentir cerca, estar cada vez un poco más cerca. Y la verdad que, como decíamos recién, estos festejos es una buena noticia. Y como sabemos, hoy estamos festejando, ¿qué? El cumpleaños de los 200 años del nacimiento de Madre María del Tránsito. Wow. Y no solamente 200 años de su nacimiento, sino también podemos decir 200 años que esta familia se empezó a soñar, que esta familia de la congregación se empezó a caminar. Entonces, yo ahora les pregunto a mis compañeras, pero también a todas las personas que nos están acompañando, si tenemos hoy en nuestro día, si nos encontramos con un amigo, con una amiga, ¿qué buena noticia tenemos para compartir? ¿Qué le podemos contar de lindo a estas personas que conocemos? Bueno, es bastante profundo tu pregunta, Ale, pero bueno. Apenas unos 30 años de experiencia. Sí. Es que bueno, esto arrancamos a full o no arrancamos. Claro, así es, así es, bien desde lo profundo, vamos. Desde la profundidad. Bueno, yo quería compartirles, ¿no?, que me dejaste pensando mucho ahora en lo que me contabas, y digo, bueno, una buena noticia ahora en este tiempo, y algo que me impactó mucho en estos días, era cómo nos estábamos preparando todos, ¿no?, para los 200 años de la madre, ¿no? Y escuchar a las hermanas acá en la casa, ¿no?, que hablaban de, bueno, que se estaban preparando en Carlos Paz, en otros lugares también compartían en diferentes comunidades, ¿no? Y decir qué lindo, ¿no?, que desde las escuelas, desde las comunidades en las que viven los chicos, gente que, bueno, que también es devota de la Madre Tránsito, se está preparando y todos nos unimos, ¿no? Nuestros corazones se unen en esa alegría, ¿no? Y esa es una buena noticia, ¿no? A pesar de que, bueno, que ha sido un tiempo difícil de transitar para muchos, pero digo, qué linda noticia de poder juntarnos con alegría, ¿no?, a celebrar esto, ¿no? Qué lindo, hermoso, Juli, hermoso, qué lindo esto que compartís, ¿no? Que de verdad uno siente que se une desde el corazón, ¿no? Quizás no desde lo superficial, sino que a pesar de la distancia, uno se siente como muy cerca, ¿no?, de toda la familia de Madre Tránsito. Y bueno, y por eso también en esta noche te invitamos a que podamos caminar así cerca entre nosotros y también con la madre, ¿sí? Dejar que la madre en esta noche nos invada donde estamos, ¿sí? Que su presencia venga también a celebrar con nosotros, seguramente que sí. Así que bueno, te invitamos en este momento a caminar cerca del corazón de la madre, te invitamos a contemplar este camino de la madre, ¿sí? A contextualizarnos en la vida de la madre. Y bueno, André, vamos a ponerlos en contexto a todos los que nos están viendo, que durante todo este encuentro que tenemos así de manera virtual, los tenemos a todos presentes en nuestro corazón, como decía la madre también, y comentarles a todos de que este encuentro virtual va a estar compuesto por cuatro, nos va a estar acompañando por cuatro palabras así muy, muy claves, ¿sí? Uh-huh. Y me gustaría, digamos, que si pueden, así rápido, agarren el celu, una lapicera, lo que tengan ahí a mano, un anotador, siempre tenemos algo a mano, agarren y anoten estas palabritas claves y vayan ustedes también anotando, sacando sus conclusiones de todos estos momentos, ¿sí? La primera palabra es tejer. ¿Por qué tejer? Porque la madre, ella con su canasta, tejió un camino de santidad, un camino que empezó a recorrer en su vida, y por lo cual a muchas personas nos enganchó en ese gran tejido que ella
ella tenía en su corazón, uh-huh. Y este, y a partir, digamos, de estos 200 años, todos estos 200 años, imagínense la cantidad de gente en las cuales ella marcó la vida, ¿no? La otra palabrita clave, a ver, anotamos, es inspirar. Inspirar, bien, porque la madre fue inspirada por el amor de Dios y también ella inspiró a muchas otras personas, uh-huh, que la conocieron o que conocieron un poquito de su vida y nos dejó inspirar también, ¿no? Uh-huh. Y también la otra palabra es soñar, porque la madre tenía un sueño que el cual lo hizo realidad. Luchó por su sueño, trabajó toda su vida por ese sueño, y ese sueño es el sueño que se lo dio Dios. Qué importante para nosotros también, como la madre, dejar que Dios inspire en nosotros ese sueño, uh-huh, y también trabajar por ello. Y, como así decía, trabajar por ello, la cuarta palabra, a ver si la notamos, es transitar. Es una palabra que nos invita a la acción, ¿sí? Que nos hace salir de nosotros mismos, ¿sí? Para justamente caminar de la mano de Jesús, uh-huh, sobre todo, y caminar en esta espiritualidad que la madre nos fue marcando, que nos fue regalando, porque ella fue gestando como madre, ¿sí? Uh-huh. En todos estos 200 años, una enorme familia que es inalcanzable, lo que nosotros podemos llegar a conocer, es inalcanzable porque la madre tocó tantas vidas, tocó tantas casas, tantas familias que nosotros no conocemos, pero que de algún modo ella fue abriendo la puertita del corazón de cada una de las personas que hoy están acá en vivo y que también por ahí capaz que no están en vivo, pero están presentes en el corazón de la madre. Seguro, seguro, Dani, qué lindo que nos recordés, que nos contés un poco esto, ¿no? ¿Cuáles van a ser estas palabras que van a atravesar, ¿no? Esta noche, que nos van a ayudar a vivir esta celebración de la mano y... Tal para que cual, se acuerde, ¿no? La resumimos. Vamos, tejer, inspirar, soñar y transitar, ¿sí? Tejer, inspirar, bien, soñar y transitar. También bien, nos invitamos, hermana Andrea, Juli, ¿sí?, Dani, a trabajar con estas cuatro palabras para seguramente que van a quedar como resonando en el corazón de nosotros, en cada uno de todos los que estamos participando hoy, para seguir siendo como, digamos, y se sigan multiplicando en la semana con nuestras compañeras, con nuestras alumnas, en nuestras familias también. Así es, en cada comunidad podemos seguir profundizando esto que vamos a vivir hoy, que ya estamos viviendo, ¿no? Por eso te invitamos también. Antes, chicos, quiero que podamos también agradecer a la comunidad de Chile que ha hecho posible que nosotros podamos estar desde esta plataforma, ¿sí? Que es realmente una genialidad que nos posibilita poder estar para mucha gente sin límite de personas. Así que un aplauso de donde estás para la comunidad de Chile. Muchísimas gracias a las hermanas, a la comunidad. Y bueno, dicho esto y agradeciendo también, bueno, con un corazón abierto a la sorpresa, abierto a lo que Dios nos quiera regalar, te invitamos a mirar el siguiente videíto. ¿Ustedes lo ven? Un simple y maravilloso itinerario de mi alma. La apasionante aventura que de la mano de Dios recorrí. Todo comienza allí, en Villa Carlos Paz, como la conocemos actualmente. Es un bello lugar. El lago San Roque es una perla en la serranía cordobesa. Es un espejo que refleja los atardeceres más hermosos que vi. Sus aguas son estremecidas por la brisa y surcada por la sombra fugaz y el gozoso vuelo de las aves. Cuencas y lomas, arroyos cantarines, aire limpio, cielo increíblemente azul, valles pintorescos, flores, bosques de oscuros follajes y poblados de nidos, huertas, trigales dorados, todo es bello y luminoso. Mi pequeña vida transita en sus comienzos en el casco de la estancia Santa Leocadia. Nací un 15 de agosto de 1821.
y mis padres son Felipe Cabanillas y Francisca Antonia Sánchez. 11 hermanos alegraban mi hogar. Entre el bullicio había lugar también a la honda espiritualidad, el servicio, la hospitalidad, la calidez hogareña y la oración fueron notas que caracterizaron la hermosa herencia que me regalaron mis padres. Haciendo memoria, recuerdo de mi padre que él me inspiraba seguridad y confianza. Recuerdo también el cariño de mamá, tal vez no tan efusivo, pero era cariño sincero, de madre, profundo e inmenso. Mi casa no era solo un nido de amor, sino también una escuela, donde se aprendía catecismo, primeras letras y labores. Aprendimos a tejer, bordar y surcir. Este era un arte que me encantaba y practiqué mucho tiempo. También la música, entre otros. Luego de algunos años de vivir en tan hermoso lugar, la situación política, económica y social nos hicieron migrar internamente a otras ciudades. Fueron tiempos difíciles para mi familia. Había tanto para hacer. Me sentía muy bien colaborando en el cuidado y protección de mis hermanos. Tengo que reconocer que nunca nos abandonó la confianza y la providencia de Dios. Hay tantos recuerdos que se me vienen al corazón con gratitud, experiencias fuertes, pero que en el tiempo se vuelven bendición. Vamos aprendiendo a descubrirlas así, todo es paso de Dios y sostenidos siempre por Él. Un acontecimiento que alegró mucho a mi familia fue el llamado de Dios al sacerdocio que recibió mi hermano Emiliano. Por pedido de mis padres, yo pude acompañarlo y asistirlo. Fue esta una oportunidad para fortalecer nuestro vínculo de hermanos entre la comprensión y la colaboración. Por esos años experimentaba deseos más hondos de Dios. Anhelaba una entrega mayor, una consagración más generosa. Sé que era el Espíritu Santo quien me iluminaba con su luz y me preparaba tal vez hacia otros caminos. Me atraía la vida de San Francisco de Asís. Me fascinaba su trato amable, su visión de la vida fraterna, su oración, su genialidad misionera con los pobres y su amor apasionado al crucificado. Entre mis vínculos familiares siempre estuvo presente la figura de San Francisco. Me acerqué en Córdoba a ellos y participé de sus encuentros, y no solo quise hacerme una de ellos, también me propuse imitar su estilo de vida e irradiarlos. También por esos tiempos Dios acrecentó una delicada sensibilidad por el dolor de los que sufren y en eso anduve. No fue tan sencillo descubrir cuál era la voluntad de Dios, pero me dejé llevar por él y me dispuse a buscar, a escuchar, a caminar. El silencio me ayudó mucho. En septiembre del año 1870, ardía en mi corazón una llama inextinguible. Me hallaba frente a la imagen del Niño Dios. Le estaba rezando cariñosamente y el Señor me inspiró el deseo de fundar una casa de religiosas terciarias franciscanas de nuestro padre San Francisco de Asís. Yo sentía mucho gusto interior con ese pensamiento y le daba acogida, y les voy a contar más. A veces me imaginaba verme en medio de esa comunidad de monjas que yo pretendía. Pero también experimentaba miedo, no me sentía capaz. Mi salud comenzó a empeorar. El sacerdote que me acompañaba espiritualmente me animaba a salir de los momentos oscuros con sus palabras llenas de consuelo. Vamos, no se desanime, no llore. Dios la quiere para cosas mayores.
Seguí andando mucho por caminos que muchas veces no comprendía, pero en Dios me lanzaba. Luego de la muerte de mi hermano sacerdote, vuelve a brillar en mi corazón con absoluta claridad. El Señor me hizo comprender que era su voluntad hiciera una casa de religiosas. El obispo buscó un mapa de la ciudad y designó a las afueras el lugar donde debía establecerse la nueva fundación, en el barrio San Vicente, que acababa de surgir. Sería una casa religiosa que irradiara la luz y la alegría de Cristo. Yo lo acepté como manifestación de la voluntad de Dios. Todo lo demás marchó a un ritmo acelerado. La casa, la campana, las hermanas, las donaciones. El Señor se encargó de todo. Te invito a mirar y a contemplar con gratitud a Dios por cada rinconcito de esta casa, que también es tu casa. Sigamos transitándola juntos, recorriendo esta aventura que no termina aquí, pero que es necesario agradecer aquí y ahora. Miro alrededor y solo me nace bendecir al Señor de corazón por todo. Así es, mirando la vida de la madre, qué hermoso poder descubrir realmente el contexto, la persona, la obra, lo que Dios fue haciendo en ella, ¿no? Y que gracias a una persona concreta y a una historia real, hoy nosotros estamos acá, ¿no? Hoy formamos parte de esta gran familia. Qué lindo hacer pasar por el corazón los lugares, los momentos, las personas que acompañaron a Madre María del Tránsito, ¿no? Qué gran camino que ella también nos muestra y nos deja como legado para toda su familia, ¿no? Qué lindo poder entonces comenzar, como decía Dani hace rato, a transitar esta celebración, esta cantata, con estas palabras que atraviesan este camino, ¿no? Esta historia real. Así que con un corazón también muy agradecido, como terminaba diciendo María del Tránsito, miro alrededor y no puedo más que bendecir y dar gracias al Señor por todo, ¿no? Y darlo gracias desde el corazón, ¿no? No desde un lugar superficial, sino desde realmente la experiencia, ¿no? De saberse amada por este Dios que la fue conduciendo, que la fue buscando, enamorando y que la condujo hacia Él, ¿no? Así que bueno, así comenzamos y seguimos profundizando en este camino de celebración junto a toda la familia transitiana. Yo que no puedo, hermana, con mi genio, sí. Leo todos los saludos que nos mandan y mientras estabas vos, porque también forma parte de este cariño. Y yo es que yo no lo puedo creer donde estoy, así que mando saludos a todos los que nos están saludando. Hermana Mónica, saludos. Desde el Hogar Niño Jesús, Chile, muchas gracias. Alicia, desde San Juan. Bienvenido una a todos. Una mamá misionera. Un gran abrazo. Agustín, saludos desde San Agustín. Gente muy querida, de verdad, muy querida. Así que bueno, le agradecemos un montón el poder estar juntos celebrando. Y hace un ratito leía también unos comentarios lindos que habían dejado en Facebook y que daban gracias por la vida de la Madre Tránsito, ¿no? Qué lindo que les haya llegado tanto al corazón la historia, ¿no? Y este camino de la madre, ¿no? Así es. Mi prima. Muy bien. Saludo para todos los que nos conocen. Bien. Bueno, contanos. A ver si se acuerdan. Había varias palabras que había dicho la Dani al principio. Cuatro, Juli, eran cuatro. Cuatro. A ver si me ayudan ustedes a recordar cuáles eran las palabras. Vamos a repasarlas a todas. A ver, la primera era Tejer. Muy bien. La segunda, ¿qué era?
Inspirar. Inspirar. La cuarta era soñar. Y la última era transitar. Muy bien. Bueno, para que las vayan teniendo, recordando ahí la gente, la primera que vamos a, bueno, vamos a hablar y compartir es la de tejer. Tejer. Bueno, la madre tránsito nosotros la conocemos, ¿cómo la conocemos? Yo, a mí se me viene mucho a la cabeza la canastita, ¿no? O sea, todo el mundo la ve ahí con la canastita, llevando sus panes. Pero también viéndolo de una forma más profunda, ¿no? Podemos descubrir que Dios entretejió la vida de la madre tránsito, ¿no? Como esa canasta, ¿no? Y que bueno, también algo que pensaba también, ¿no? Esa canasta que sostuvo, ¿no? Que dio mucho, que caminó mucho, ¿no? Una canasta que es dinámica como la vida, ¿no? Que va y viene, ¿no? Que bueno, que el Señor va trabajando, ¿no? Y bueno, y también estamos invitados a ser como esa canasta, ¿no? Todos estamos invitados a ser como esa canasta y todos estamos invitados a dejar que Dios haga ese entretejido en nuestra vida, ¿no? Bueno, y quiero compartirles algo muy especial, presentarles a una persona muy especial. Es chileno, tiene muchos años, es una canasta que se te entretejió bastante, que el Señor me entretejó mucho. Ajá. 101 años, a mí me vuelve la cabeza, ¿no? ¡Wow, Juli! 101 años. Es un hermano fraile, ya lo dije, de Chile, está en Santiago actualmente, y él es misionero, y bueno, nos va a compartir un poco de su vida, ¿no? Creo que es hermoso poder escucharlo un poco, y algo que se me viene mucho a la mente, es un testimonio de vida excepcional, ¿no? Nos anima mucho a vivir con alegría, ¿no? Lo que Dios quiere es que digamos con alegría y dinamismo esto, ¿no? En la vida que se va entretejiendo, ¿no? Así que bueno, con mucho gusto presento al padre Francisco Javier para que les abran el corazón y puedan escucharlo. Muy bien, muchas gracias, Juli. Acabamos. La familia de la madre, para la familia de la madre tránsito, la canasta es un signo muy especial y muy significativo para nosotros, porque nos habla de su vida. Fue una mujer que se dejó tejer por Dios, con mimbres de amor, de audacia, luces, sombras, encuentros, soledad, reclusión, etc. ¿Nos podría decir cuáles son esos mimbres de amor que atravesaron su vida y que fueron tejidos por Dios? En mi vida he sentido que el Señor me ha acompañado siempre. Por algo pude perseverar siendo niño y dejar mi casa, meterme en un lugar desconocido con gente totalmente diferente. Bueno, ¿y quién me sostenía? Era el Señor, de quien viene todo bien. Mi amor, qué bonito. Siento un año de vida, como decías vos, Juli. Hermoso. Bello, bello. Yo quería sumar esto de tejer, no sé si les pasa, compartíamos nosotros como equipo esto en este tejido de madre tránsito, cómo nos va uniendo y ella nos va metiendo en su tejido para conocernos entre todos, para conocer tanta gente linda que nos ayuda a amarla cada vez más, ¿sí? Con su testimonio y su experiencia de vida. Así es, muy, muy breve el testimonio del padre Francisco, pero también muy profundo, ¿no? Saber que desde tan pequeño el Señor también le ayudó a hacer una experiencia, y miren, hasta los 101 años el Señor le sigue, ¿no? Pidiendo, le sigue regalando también un camino, ¿no? Qué hermoso poder disfrutar del testimonio, tan solo la presencia ya de una persona tan mayor y que pueda compartir,
realmente que es un verdadero testimonio, ¿no? Sí, sí. Juli, y qué bueno este testimonio, porque la segunda palabra que viene, muy relacionada con lo que fue compartiendo el hermano Francisco. La madre, ¿cuál es la segunda palabra? Estamos como en el cole, tomando pruebas. A ver si se acuerda. Yo. ¿Vale dictar? Empieza con ins. A ver, ¿quién escribe en el chat? Y termina con pirar. Antes de que pasemos a esta palabra, Ale, acordémonos, ¿sí?, que este entretejer también nos ayuda a nosotros a poder, como decía Euge recién, ¿no?, descubrir cómo la familia, la gran familia de la madre, es como esa canasta, ¿no?, que va juntando mimbres y mimbres de todas partes, ¿no? Porque qué impresionante es pensarnos una gran canasta que atraviesa todo un país, ¿no? Porque son varias provincias donde están las obras de la madre y también nuestro país vecino, Chile. También tenemos gente que también la conoce y la quiere a la madre tránsito en Paraguay, ¿sí? Entonces, de tantos lugares que la madre, o que Dios, a través de la madre, fue entretejiendo esta gran canasta, esta gran familia, y que se sigue sumando a este carisma, ¿no?, a este camino, a esta historia. Así que bueno, los invitamos a que podamos compartir en este momento un video que nos hable de este entretejer. Bueno, antes de que pasemos al videíto, recordar también, digamos, de que nos están escuchando desde Chile, desde Salta, desde las distintas comunidades. Entonces, aprovecho acá para mandarle saludos a todos los piedras que andan por ahí. Bien, acá estamos, dale, Ari y yo, mandando saluditos a todos los piedras. También queremos mandarles, mira, dice acá, una vida dando testimonio. Gracias, Padre Francisco Javier. Paulina Leiva, no nos dijo desde dónde, pero nos está mirando desde YouTube, así que le mandamos un saludo a Paulina. Podemos también seguir enviando mensajitos, si quieren, para que bueno, podamos leerlos. También los invito a sacarse foto con lo que están compartiendo, esta fiesta y esta celebración. Ajá. Como dijo Ale, una buena comida, una buena bebida, y la subimos a las redes. ¿Se acuerdan que en los flyers, en todo lo que nos venían las invitaciones, decía prepara tu pizza? A mí me prepararon pizza, yo tengo acá pizza, Mira. Sí, por favor. Así que bueno, etiquétennos por el Instagram a ver cómo es la pizza que estás comiendo. Yo queremos también tengo la mía, ¿eh? La pizza, mira, si tiene rúcula, si está con cebolla, de qué estilo. Jamón y queso. A mí es común. También, chicos, le damos también gracias a las hermanas carmelitas de Chile, que nos mandaron saludos también y nos mandan muchas felicidades. Gracias, hermana. Qué lindo, saludo a las hermanas. Acá también acá, Ivana. Bueno, yo quería sumar, no sé si saludos, es mucho. Ivana. Yo como buena maestra jardinera, esto lo de la canasta, ¿puedo, hermana Andrea, me das permiso? Sí, por supuesto, dale. Adelante. Cuando, como buena jardinera, les digo a las nenas cuando hago las entrevistas, esto de que Madre Tránsito nos elige, y ¿sabes qué? Cuando hacemos las entrevistas y ellas van por primera vez al colegio, les digo, ¿saben qué? Madre Tránsito, cuando estaban en la panza de la mamá, seguramente que les dijo, yo quiero que vayas a mi colegio. Y las gorditas me abren los ojos así de grande como diciendo, ¿estás segura? Y la verdad, en serio, es increíble cómo desde los más chiquitos esto, ¿no? Madre Tránsito nos enamora y nos elige, como dice Juli, para meternos en su canasta y estar hoy aquí celebrando sus 200 años. Así es, así es.
Acá siguen los saludos. Mirta Sánchez, a los futuros piedritas de la comunidad de Joaquín B. González, Salta. ¡Qué lindo! ¡Bien, los bendiga! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¿Alguien bien me conoce a mí? Yo quiero que alguien me mande un saludo a mí. ¿Alguien me conoce? Yo recibí varios saludos ya, hermana Andrea. No vi de todos los lugares. Ah, no vale. Es famosa. No vale. Saludamos nuevamente a los Piedras de Joaquín B. González, que creo que en septiembre van a tener un encuentro de Piedras Vivas. ¡Qué hermoso! ¿Sí? ¡Qué hermoso! Así que los saludamos y de paso también ahí les recordamos que están con esa actividad en septiembre. Los animamos a que sigan adelante. Que se sumen. Si vieron, estamos recibiendo saludos desde Salta hasta el sur. También estuvieron enviando mensajes desde Cipolletti, Río Negro, que es parte de la misión que lleva adelante la congregación. Bien, que estuvimos presentes ahí, con, bueno, que estuvo hermana Mayra, estuvimos misionando. Así que, bueno, se van sumando de todo el país, también de Chile. Ahí nos preparamos para ver el video. Ahí estamos. Estamos acá con unas pequeñas fallitas técnicas que siempre pasa en estos vivos, siempre era, pasa. Sí, la tele misma pasa, así que bueno. Totalmente. Ajá, pero aprovechemos este momentito entonces para saludar nuevamente a nuestros amigos de Cipo. También saludamos a nuestros amigos de Paraguay, que se realizó una misión también en Paraguay, ¿no? Ahí estamos, Dani, nuevamente. Vamos, vamos. Ah, me encuentran aquí trabajando. Sí, trabajando, porque el tejido no es una pavada, no es soplar y hacer botellas, ¿eh? Es algo que lleva tiempo, tiene sus detalles, en fin, muchas cosas implica un tejido. También te hace pensar en los vínculos que vamos tejiendo a lo largo de nuestras vidas. Si pensamos en esa capacidad... No. Y puedo mover las cejas. ¿Lo puedes hacer al mismo tiempo? madre mía, ok, brother, qué chido. No, ese tipo de capacidad no, aunque debo admitir que es buena. Me refiero a la capacidad que tenemos de tejer vínculos. Esa capacidad que es un antídoto contra la soledad. No, esa soledad tampoco, no. Producción, por favor. Me refiero a esa soledad que empaña el alma, porque se siente que no perteneces a nada ni a nadie. Tejer vínculos, tejer pertenencia, es lo que hizo Hermana Tránsito. Como buena franciscana, su sueño era que nadie quede fuera del tejido fraterno. Así fue que Tránsito, a través de sus cartas, le hacía llegar su cariño a las hermanas que estaban lejos. Con su capacidad de tejer vínculos, hacía que gente muy importante de la sociedad cordobesa viniera al barrio a ver los logros de sus queridas colegialas. Qué increíble, ¿no? Acortar las distancias y ser punto de encuentro de dos clases sociales muy distintas. ¿No es increíble? Es así que ella nos motiva a tejer nuestra canasta, no de mimbre.
es una canasta humana, tejida con manos que se toman y se sostienen, diciendo, contá conmigo, soy tu hermano, tu hermana, sentite como en casa, como en tu casa. Te invito a escuchar esto que Zulma nos va a compartir. Bueno, soy Zulma Domínguez, voy a hablar de símbolo de la hermana, María del Tránsito, tejer. Ciertamente a lo largo de nuestra vida podemos decir que tejemos una canasta donde viene por mimbre, donde cada mimbre constituye la vivencia que nos ha pasado en cierto momento de mi vida, o estoy atravesando todo ese momento de mi vida como migrante. He experimentado la soledad, la nostalgia. Siempre he estado acompañada de la fe y eso me ha fortalecido, digamos que ha fortalecido esa canasta, pero sin embargo en muchos momentos se ha debilitado. Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a la hermana de la congregación misionera franciscana, y fue una experiencia muy grande, porque cuando atravesamos circunstancias difíciles, muchas veces sentimos como que todo es diferente, todo es distinto. Y sí, nos sentimos solos. Y como que no sabemos qué hacer, qué contar y ahora, hacia dónde vamos, cómo lo hacemos. Pero resulta que cuando cito una palabra que para mí es una palabra mágica que la recibí de las hermanas en un momento, que es contar conmigo. Aun cuando es simple, para mí es mágico porque es una palabra que me fortaleció, me animó, me llenó de energía para continuar. Y por eso es muy importante el vínculo que se crea en la canasta de la Madre María del Tránsito, porque es darse a los demás, darse con amor. Visité la iglesia Santa Margarita y cuando la visité, muchas veces que llegué a visitarla sentía tristeza, pero mi corazón, como les dije, siempre estuvo abierto a la fe. Y al orar con ella, orando, sentía que me llenaba de energía. Ese amor que le tengo se convirtió en mí, en energía, para continuar fortaleciendo mi vida. Ella llenó mi vida cuando me sentía sola, cuando ni siquiera tenía conmigo mis hijos. Y me complace saber que ese tejido que la Madre de Tránsito nos ha enseñado o tiene en su vida como vivencia, ha llenado los corazones de la congregación, del Colegio Santa Margarita, de la Unión de UPF. Y ellos, para mí, me han dado lazo de amistad, lazo de amistad sincera. Y esos lazos ayudaron a fortalecer mi canasta debilitada. He podido ir formando nuevamente mi canasta, fortaleciendo con estos vínculos, adaptándome a diferentes costumbres, a un mundo desconocido, pero ya con lo importante de contar con un amigo, de contar con la amistad y de contar con esa energía que nos llena cada día, como es la Madre María del Tránsito. Queridos amigos, Tránsito nos enseña que la canasta de nuestro viaje, de nuestra vida, ojalá llegue vacía de tanto darse, desgastada y hasta cansada tal vez. Pero ojo, no dejes escapar ningún mimbre que la vida te ha entregado. Cada hermano se cuida y se integra porque viene a ti como un regalo, viene a ti como un hermano.
Ay, por favor, qué testimonio más bello. Me explota el corazón de amor y de emoción. Tremendo, muy, ¿no? Tremendo. Muy bello. Y de paso, en este momento podemos también, bueno, agradecerle a Zulma, realmente una persona excepcional, una persona que bueno, que llegó a nuestras vidas, porque la conocemos, de la mano de la madre, ¿no? Seguramente que fue la madre quien la trajo a la familia. Así que gracias, Zulma, sabemos que nos estás mirando, sabes que estás ahí, así que te agradecemos de corazón y te abrazamos con mucho cariño, ¿eh? Un abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias. ¿Cómo casi sigue esta fiesta? ¿Te comiste la pizza, Juli? Estamos, la verdad que estábamos como, viste, como choqueados, ¿no? Con este testimonio, la verdad que fuerte, con nudo en la garganta, pero bueno, tenemos que seguir. Gaby Coletti nos dice, saludos a ese hermoso equipo, ¿eh? Saludamos también al equipo que acá no se ve, nosotros somos rostros visibles del equipo, pero sí, tenemos todo un equipo atrás que nos está haciendo el aguante. Un beso, el hermano. Equipo de producción, un abrazo al equipo realmente. De producción. Sí, sí. Así que bueno, Ale, si te parece. Zulma, así es. Yo pensaba recién, mientras escuchaba el testimonio de Zulma y también el testimonio del padre Javier, el padre Francisco uh-huh. Javier, qué loco que la madre Tránsito inspiró a tantas personas que conocemos y muchas que no conocemos. Que la madre llegó a un montón de personas, superó barreras, tanto de épocas, tanto geográficas, tanto económicas, sociales y todo tipo de barreras. Entonces, en este segundo bloque, que es el segundo momento, que es el momento de inspirar, nos vamos a adentrar de una manera más artística. Ya desde... Oh, no, es un sorpresón. Sorpresón. Y además... Pará, pensando, Ale. Sí. Ale, ¿te parece que ya que entramos al bloque inspirar? A ver si estamos inspirados y hacemos memoria. Vamos a hacer alguna pregunta que te pedimos que en el chat puedas decirnos cuál es la respuesta, ¿sí? Vamos a preguntar algo muy fácil, que todas las comunidades tienen que saberlo, todas las personas que la conocen a la madre tienen que saber. Vamos a comenzar desde afuera para después ir más profundo, ¿sí? Vamos a decir mínimamente. ¿En qué provincias está la congregación de hermanas terciarias misioneras franciscanas? Tanto en el país de Argentina como de Chile. Se abre el chat para las respuestas. Yo sé de muchas, ¿eh? Así que bueno, a ver si es que, no, no si es que nos van a responder. Ya estuvimos nombrando algunas, o sea que dimos un par de ayudas. Sí, sí. No. Chicos, es una pregunta súper fácil, ¿eh? Córdoba, muy bien. Córdoba, bien. Salta. San Juan. Muy bien. San Juan. A ver, ¿qué más que vas? Entre Ríos, muy bien. Provincia de Buenos Aires. Perfecto. Perfecto, ¿eh? Nos faltan, gente, nos falta. Bien. Chaco, bien. Santa Fe, muy bien. La Pampa, bien, ¿eh? Perfecto. Ahí va. Ahora nos tienen que decir cuál es la provincia de Chile. Así que, claro, eso fue difícil. Claro, hemos dicho en Chile, ¿qué provincia de Chile? Claro, o por lo menos ciudad. Claro. ¿Región? ¿Estaría siendo región o provincia? Barrio. No. Barrio. Calle, dirección. Corriente, bien. No. En Corriente también estamos. Eso. A tres bien. Cuadras del Boulevard. San Agustín, muy bien. Córdoba, San Agustín. Córdoba, presente. Aprovecho para mandarle saludos a las hermanas de Entre Ríos, Lucas González, que me han pedido, mandame saludo. Lidia, saludo para vos y toda la comunidad, besos. Bien, Ale, viste que la gente está inspirada y sabe. Sí. Me parece que ya con esta inspiración podemos darle para adelante. Nos metemos en el segundo bloque, pero le damos un tiempo que para
Para que dentro de 10 minutos. Ahí está, Estacio Central, Chile. Bien, eso iba a decir. Muy bien. Bien, Chile. Faltaba ese dato. Ahora ya tenemos todas las provincias y Chile también. Entonces, como decíamos recién, la madre fue una persona totalmente inspirada. Inspirada por Dios, inspirada por cada hermano que pasaba por su corazón, y también una persona que inspiraba a mucha gente. Antes de entrar a este momento, con Dani decía, fue una persona influencer en su época y ahora. Y hoy, tal cual. Y para este momento nos va a acompañar una persona que es de la casa, que es conocida, y que no solamente que es de la casa, sino que también es una persona que es una gran artista, pero artista posta, con todas las letras. ¡Wow! Tal cual, de la H a la A, dirían. Una gran artista. Quien nos va a acompañar en este momento es la hermana Jime, que es nacida en Laguna Paiva, tiene 26 años, está en Villanueva en este momento, en su primer año del noviciado, estamos a 5 kilómetros de diferencia con hermana Jime, así que ella con su arte nos va a iluminar en este momentito. Así que bueno, gracias Jime por acompañarnos y por regalarnos tu arte, que es un montón. Gracias. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos ya? Lo vemos. En breves estamos.
¡Wow! ¡Qué genia! ¡Por qué Dios! ¡Qué hermoso! ¡Qué rápido, Ajá. No. Bueno, bueno. No, eso llevó su tiempo. Tal cual. Seguro. Los procesos, todos son procesos. Uno lo ve en 4 o 5 minutitos, pero claro. Le habrá llevado toda la sombra. Fueron días y días. Hermoso, hermoso. Y eso que no hemos visto el final, es muy, muy lindo. Bueno, nuevamente agradecerle a Jime por poner todo su arte al servicio y entregarlo para... Ahí se ve que... Ahí estamos compartiendo. Ah, mirá qué linda foto. La estoy viendo a Andrea, me parece que es. Andrea, no vemos muy bien nosotros, pero me parece, sí. Qué linda foto. Están compartiendo la cena. Qué hermoso. Muchas gracias por enviarnos sus fotos. Pedro Echagüe 2257, por si quieren mandarme una porción de pizza para acá, porque tengo mate, nada más. Pobre. ¡Ay, mira esa comunidad de la Casa Madre! ¡Abrazo grande! Esa foto, qué bonita. Río Cuarto. Río Cuarto. Acá qué estamos lindo. Con la familia, qué hermoso. Con la familia. Desde el... ¡Wow, Lourdes! ¡Ay, qué rico! Ay, qué, rico. ¡Qué ricura! Se ve que algunos se prepararon seca, bien para familia, comer. Las hermanas. ¡La familia de Elena! Elena. Ay, ¡qué lindo! ¡Mira esa pizza! ¡Las hermanas! ¡Mira esa pizza! ¡Muy bien! ¡Nuestra comunidad de Villa Nueva! ¡Ahí estamos! ¡Ofe, me parece mirá, con el matecito. Es. ¡Muy bien, La comunidad de la Casa Madre. ¡Guau! ¡Qué pizza es! ¡Qué rico! Chicos, estamos nosotros. ¡Qué lindo! ¡Bien! ¡Qué lindo que estamos! ¡Ay! ¡Hasta linda me veo yo, hermana! Es que estamos un poco lejos de la cámara, ¿viste? Pero la verdad es que. Que esta aplicación hace milagro, así que después nos tiene que pasarla. Bueno. muchas gracias producción, muchas gracias, porque ahí producción. Nos han preparado hermoso, el vestuario especialmente también, sí, así que en muchas el gracias. Los maquillajes. La verdad es que producción no sé cómo hace, pero están en todas. Yo para mí es... La verdad, son geniales, son geniales. Yo les juro que me peiné, chicos, les juro que me peiné, pero bueno. Yo también me peiné. Yo me peiné normalmente. Muy bien, Juli, se te ve muy linda, muy linda. Mañana se viene la tormenta, así que no salga. Granizo, chicos. Son 200 años, chicos, son 200 años. Claro. Sí, nos encontraremos en los próximos 200, festejando. Así es. ¿Cómo seguimos, Ale? Bueno, como estábamos compartiendo y viendo el video y este momentito que es sobre inspirar, y bueno, y Jime que nos compartió un poco sobre su arte, bueno, que en este momento también nosotros podamos ir pensando quiénes son las personas que nos inspiran y también pensar qué me inspira en mi vida. Porque no solamente hoy, sino pensar en tantas personas que han pasado por nuestras vidas y que nos han hecho tanto bien, que nos han dado una palabra de aliento, un abrazo, un vos podés. Yo me pongo a pensar en la vida de la madre, y la verdad que desde su familia, hasta tantas personas que sabemos por su historia, y también tantas otras personas que no sabemos, pero estamos seguros que han pasado por su vida y la han inspirado. Entonces, que bueno, que ahora brevemente en el chat, de tanto de Facebook o de YouTube, pueden ir compartiendo, pueden poner nombres, pueden poner una situación, pueden poner palabras, frases, algo que a ustedes los inspire. Bueno, que... y también las escucho a mis compañeras, ¿qué les inspira a ustedes? ¿Sabes qué pensaba, Ale, yo, mientras ibas hablando? Que esto, ¿no? Del camino de la madre tiene que ver estas palabras, cómo se van conectando unas a otras, ¿no? Porque se me venía al corazón nuevamente el testimonio de Zulma, ¿no? Y creo que la madre inspira que nosotros podamos ir entretejiendo vínculos verdaderos y profundos, ¿no? Yo creo que la madre, en la vida de cada comunidad nuestra, nos anima a poder
o nos inspira, ¿no? Desde su camino a poder ir creando vínculos verdaderos, a poder ir entretejiendo, a seguir entretejiendo esa gran canasta, ¿no? ¿Qué mujer tan profunda, qué mujer tan de hace 200 años como actual, ¿no? Esto que vos decías, Ale, influencer, ¿no? En su tiempo y en el tiempo nuestro. Que de verdad que es maravilloso pensarla a la madre así, hacer experiencia, ¿no? De este tesoro que el Señor nos regaló en la vida de Madre Tránsito, ¿no? Yo creo que como Dani también presentaba las palabras al principio y decía cómo la madre, si bien se inspiró, ¿no? Y recibió la inspiración de Jesús, pero ella es inspiración para muchos de nosotros, ¿no? Su camino es inspiración, su forma, su modo, ¿sí? Es inspiración para muchos, ¿no? Así que, bueno, te invitamos, como decía Ale, a que puedas contarnos quiénes, qué cosas hoy te inspiran, te animan, ¿no? Y esto que vos dijiste, Ale, ese estoy acá, contá conmigo, que también lo decía Zulma en su testimonio, ¿no? Qué hermoso que son palabras que ayudan a que cada uno de nosotros podamos seguir, aún en los momentos más difíciles, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, vamos a leer lo que te leemos a vos, que estás del otro lado. A ver yo, si yo, por ejemplo, comparto con mis compañeros y con todos, que sé que en San Juan, mi mamá fue maestra de manualidades, fue una excelente docente, y ella enseñaba a sus alumnas, y después hasta el día de hoy que tengo mamás que dicen, ¡ay, vos sos hija de la señorita María Eugenia! Y la verdad que ella fue como también como mi referente, que ahora está desde el cielo, que debe estar feliz con Madre Tránsito sentadas ahí comiéndose una pizza. Tomando mate. Y ella daba sus clases y les enseñaba y rezaban. Entonces, siempre, no hay personita que se acerque y me diga, ay, la señora Matilde que me enseñó a rezar y me enseñó a rezar. Así que para mí mi mamá fue como, y la verdad que desde que tengo noción, que me inculcó este amor de Madre Tránsito, que lo tengo en cada célula de mi piel. Así que ese es mi testimonio. Qué lindo, Euge. Muchas gracias. Ahí podemos leer a Marisa Rodríguez. Dice, mis padres Atilio y Lili Rodríguez, que ya están en la gloria de Dios, son mi modelo, porque ellos estaban al servicio del reino. Muchísimas gracias, Marisa. Gracias. Adriana Inés también nos dice, me inspira la misericordia divina, el ejemplo de María, San Francisco y Madre Tránsito. Muchas gracias, Adriana. Qué hermoso, hermoso. Un beso, Adri. Mándame besos para mí. Cristina Alejandra, mis hijas me inspiran. Gracias, Cris. Muchas gracias. Graciela Soto, Jesús, María del Tránsito, mi familia, mis alumnas y mis alumnos. Un saludo grande. ¿Ella es la profe Graciela de Salta? ¿Sí, no, ella es de Chaco Resistencia. Ah, de Chaco. Bueno, igual mandamos saludos a Graciela. ¿Te parece? Capaz que nos estamos equivocando, no lo sé. Saludos para los dos, Graciela. Si no era de Salta, no la saludamos. Bien, Sofía Vega Delgado. Dale, dale. Profe Paulina Leiva, que inspiró mi camino en el arte. Hoy mi profesión. ¡Qué loco! ¡Wow! ¿No? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí, la verdad que, de verdad que tantas personas que pasan por nuestro camino y son inspiración. Y en esto, ¿saben qué pensaba? Que la madre también nos invita a nosotros, nos inspira, pero nos invita a que nosotros podamos ser también testigos de eso para poder, desde Jesús, inspirar a otros o llevar a otros, ¿no? Está Pablo Paulsen, verlas a las hermanas, Juli, Sonia y Jime viviendo su vocación a pleno. Ay, Chami, un abrazo. Qué lindo que nos están llegando todos estos mensajitos. La verdad que es muy gratificante para nosotros que estamos de este lado y para todo el equipo recibir estos mensajes, ese feedback que tenemos con la gente es muy, muy hermoso. Sí, muchas gracias por esta participación, ¿no? Es muy lindo porque, bueno, por ahí se ve acá y decimos, estamos nosotros solos cinco, ¿qué hacemos? No estamos solos, Ale. Y no estás solo, eso es genial. ¿Cómo,
¿Cómo vamos hasta acá? Hemos llegado casi, creo que a la mitad, le parece. Ya vimos dos palabras. Eran cuatro. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Ahí está, vamos repasando. ¿Cuáles eran? A ver, pero que nos escriban en el chat, Dani, porque nosotros las sabemos. Chat, a ver. Chat. ¿Cuáles eran? Ah, para acá dice Isabel González, dice, el saber que Dios me acompaña en cada momento de mi vida, cada regalo que Él me entrega, mi familia, las alumnas, las hermanas, qué lindo, muchas gracias Isabel. Muchas gracias Isabel. Bueno, seguimos repasando acá las palabras, que escriban en el chat también, ¿cuáles son? Me parece que no se recuerdan mucho, Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ver un videíto, ¿les parece? Por supuesto. Si estamos listos. Si el equipo y la producción. Y después tomamos nota de quién se acuerda. Físicamente inspirar es tomar aire. Espiritualmente significa que Dios está hablando. Y su voz es como un viento suave que llega para que lo podamos inspirar, respirar. Para tránsito, todo a su alrededor tenía la huella de Dios. Había un mensaje grabado, guardado, y era necesario prepararse para poderlo captar. Entender esas pistas que Dios le iba dejando, para que cuando estuviera preparada, pudiera acoger la gran inspiración que Él le quería regalar. ¿Y vos te dejás inspirar por Dios? ¿Acompañás las inspiraciones de los otros? ¿El miedo al cambio te asusta? ¿O preferís ahogar cualquier novedad que amenace tu comodidad? Porque, ojo, acá la dificultad está. Dios nos saca de lo conocido, nos saca de los lugares seguros que conquistamos, nos lleva a abrir nuevos horizontes, y eso es un riesgo que no siempre estamos dispuestos a correr. Este es un tiempo necesitado de sentido, de inspirar sentido. Por eso nuestra canción dice: su luz permanece encendida. Tránsito era una presencia inspiradora, serena, compasiva, que creaba alianza. Pero, ¿qué pasa cuando por miedo ahogamos proyectos que el Señor inspira? Que no seamos quienes ahogamos la novedad por temor. Seamos como tránsito, acogedores y gestores de sueños, tejedores de vínculos al transitar en esta vida y promotores de la novedad que cada inspiración trae. Que la vida de tránsito nos inspire a ser transformadores de nuestra realidad. Qué bueno, qué lindo escucharla siempre a la hermana Carmen, tan serena con esas palabras tan justas, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Sí, otra de las palabras que... Hermana, no te escuchamos, estás silenciada. Ahí estamos. Digo que tendríamos que repasar a ver si la gente recuerda cuáles son las palabras para poder seguir. Ahí estaban mandando en el chat hace rato las palabritas. A ver. Ahora no nos sale. A ver si están atentos. Pero me parece que había gente que estaba acertando, ¿vos sabés? Se las van a acordar más que el Padre Nuestro.
Son como, a ver, son como esos mimbres que van traspasando la canasta de la madre. Soñar, una era soñar, sí, una era soñar. Tejer, inspirarse. Vamos, Blanca Trento. Bien, ya le ganó a todas ya. Blanca Sánchez, muy bien. Blanca ganó un premio. Blanca ganó. Te ganó el cielo. Y hablando de soñar, a ver, tejer, inspirar, soñar, transitar. Vamos a escuchar a alguien que se inspiró en la vida de la madre, ¿sí? Alguien que pudo mirar la vida de la madre y desde esa experiencia, ¿no?, que hizo con ese encuentro con la madre, se inspiró para poder hacer una canción que la conocemos todos, ¿sí? Él es Ariel Glaser, ¿sí? ¿Los conocen ustedes? No. Sí. Y bueno. Oiga, bueno, lo debo conocer. Bueno, perdón. Católico. Tenía que decir que sí, hermana, perdón. Claro, salió mal. Vamos de nuevo. Hola, vamos Ariel, de nuevo. Vuelve a preguntar. Bienvenido, Ariel. Ahí está, Ariel. Hola. Gracias. Tenerte acá, qué lindo. ¿Qué tal, María Eugenia? Tanto tiempo. Pero si te conozco de siempre, Ariel. Pero claro, ¿te acordás? Íbamos a preescolar juntos. Muchas yo te compartía las galletitas Manón y vos llevabas las Tita y Rodesia. Cierto, yo era rubia, ¿te acordás? Muy bien ahí. Es que tenía que decir que sí, Ariel, y no te conocía, pero bueno, ya está, sí te conozco. Todos te conocemos, Ariel. Bueno, a lo mejor cantaste Déjame Nacer de Nuevo, alguna vez habrá cantado. No. Qué grande, Ariel. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Y justo estábamos diciendo, ¿no?, en este momento que estábamos contemplando la palabra inspirar, ¿cómo fue, ¿no?, esa experiencia tuya con la madre para inspirarte, ¿no?, esta canción tan bonita que nos has regalado y que nos ayudó también, ¿no?, a rezar, a contemplar un poco más la vida de la madre a muchos de nosotros, ¿no? Yo no dejo de emocionarme cada vez que canto, sobre todo el estribillo, ¿no? Porque siento como una presencia muy fuerte de ella. O sea, aparte catequista, soy catequista. Pero primero que me dieron, me suelen dar material así para leer y lógicamente uno se va inspirando y entra y de esto me dieron tanto material que la verdad que lo más lindo que hubo fueron las anécdotas que me contaban, porque, a ver, una cosa es que vos leas un documento. Ustedes disculpen si por ahí se va, me parece que no sé cómo anda mi internet porque yo perfecto, vivo en un barrio. Perfecto, Ariel. Bien. Porque como vivo en un barrio privado de seguridad, privado de velocidad de internet, entonces a veces con 4 megas es medio difícil, pero hacemos lo que se puede. Entonces, lo que les decía, lo que me gustaba mucho es cómo las hermanas, cuando me contaban anécdotas que como que la hubieran conocido ahí, y no son tan grandes las hermanas, pero yo digo, che, escúchame, la conocieron. La manera de hablar de ella sale por los poros. La verdad que genera tanta familiaridad que uno se llevó a decir, bueno, che, ¿qué tenía esta mujer? ¿Qué tenía esta mujer que atrajo tanto y que sigue atrayendo multitudes al punto de que uno se sienta como parte de la familia, ¿no? Y lo que tenía era eso, justamente el título de la canción, que es Un corazón de madre, ¿no? Un corazón de madre. Y bueno, y haberme metido en las anécdotas y en tantísimas cosas salió esta canción que lo que faltaba, recuerdo que había faltado, dice, porque no quería hacerla tan larga, ¿no? O sea, no soy Meana,
que uno para dar. Y vos, vos con Meana buscás un cancionero y sabés que la que tiene dos o tres hojas es Meana. Y que encima, no sé. No sé cómo hace, porque no te cansa, porque vos con Meana vas caminando y te hacen llorar. En cambio, la mía, vos escuchás Déjame Nacer de Nuevo. Maranatá son melodías sencillas. No da para hacerle tantas estrofas, porque bueno, ya está, con la mía. Qué lindo, ya termina, ya terminó. Bien. En cambio, por eso yo había hecho estrofa estribillo, y después me dicen, no, bueno, pero era catequista, tiene, no puede faltar lo de catequista. Ay, con lo que me costó poner la palabra tránsito, madre del tránsito, adentro de una estrofa. Ahora tengo que agregar del estribillo, ahora agregar otra estrofa más, porque había que poner María del Tránsito, adentro de una estrofa. Sí, no es pero fácil. Fue, claro, no, pero fue ella como que se acomodó, así como se acomodaba ella, y soportó tantas cosas, así se acomodó adentro de la melodía de este estribillo. Buenísimo, Ariel, muchas gracias por compartirnos esto. Y te queremos escuchar la canción, queremos que nos regales en este momento para todos. Bien, bien. Voy a hacerme el confianzudo, los que si me veían antes de entrar, estaba con los lentes. Ahora me voy a hacer el guapo y voy a cantar sin los anteojos. Bueno, pero si podés ver bien, ¿eh? Sí, va a cantar otra canción. Ella tiene un la de Cura Brochero sigue atrás, pero no. Ya me está mandando saludos por WhatsApp Facundo Echevar de Río Cuarto. Está atento ahí también, así que le reintegro mis saludos desde acá. Bien. Y vamos. Un tierno corazón de madre latía en tu interior. Entraña de misericordia, Jesús te regaló. De pequeña cultivabas la bondad en tu mirada y frutos dio. Tu juventud abrió caminos de solidaridad por los que Dios, tu gran amigo, te haría transitar. Y en tu alma resonaba otra vez esa llamada a dar tu corazón. Un corazón de madre en vos latió con fuerza. Que estás con Dios, aún nos alientas a seguir aquí, en esta tierra dando amor, María del Tránsito. Un corazón de madre en vos latió con fuerza y hoy que estás con Dios, aún nos alientas a seguir aquí. En esta tierra dando amor, María del Tránsito, bendícenos. Tu entrega pura y generosa te abrió a la vocación de misionera franciscana. En obras y oración, todo el que necesitaba en tus manos encontraba compasión. Los que seguimos tu camino queremos imitar el modo en que fuiste testigo de aquel que todo da. Paciencia, tu alegría, tu perdón ante la herida y tu santidad. Todos, a ver. Un corazón de madre en vos latió con fuerza y hoy que estás con Dios aún no
nos alientas a seguir aquí, en esta tierra dando amor. María del Tránsito, un corazón de madre en vos latió con fuerza y hoy que estás con Dios, aún nos alientas a seguir aquí, en esta tierra dando amor, María del Tránsito, bendícenos. Ese puñado de pequeñas que prestaba atención a la palabra transmitida con tanta devoción, ahora se ha multiplicado y la siguen anunciando con fervor. Y siguen siendo el eco vivo del eco de tu voz, que fue a la vez el dulce eco del eco de Jesús. Que este resonar persista, dulce madre catequista, en todo corazón. Un corazón de madre en voz latió con fuerza y hoy que estás con Dios, aún nos alientas a seguir aquí, en esta tierra dando amor. María del Tránsito, un corazón de madre en voz latió con fuerza y hoy que estás con vos, con Dios, aún nos alientas a seguir aquí, en esta tierra dando amor. María del Tránsito, bendícenos. ¡Genio! ¡Hermoso! ¡Qué genial! Igual que cuando íbamos a hermoso. Jardín de Infantes. Sigo emocionándome. Hermoso. Te agradecemos, Ariel, por regalarnos esta canción, por acompañarnos en esta noche y, bueno, también por hacernos emocionar junto a vos, recordando, ¿no? Y haciendo pasar por el corazón la vida de esta mujer que marcó a muchos, ¿no? Como decís, y sigue extendiéndose, ¿no? Y sigue siendo el eco vivo del eco de su voz. Así es, así es. Así que muchísimas gracias, Ariel, por acompañarnos, por estar. Bueno, un gran saludo y un gran abrazo a las hermanas también, a todas las que están por todos lados, que siempre me han llamado y me han hecho recorrer un montón de lugares. Gracias, bueno, muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Qué lindo poder entonces llegar a este momento de la cantata, reconociendo, ¿no? Y haciendo pasar por el corazón la vida, el camino de nuestra madre, ¿no? De nuestra querida madre, de esta mujer tan, tan excepcional para tantas personas, para tantos caminos, ¿no? Así que yo los invito en este momento a que podamos disponernos a un momento más profundo. Vieron que nosotros fuimos como haciendo un camino también en esta horita y algo que estamos, parece que estuvimos menos, pero ya ha pasado tiempo. Y los invito a que podamos entrar en un momento muy especial, que nos va a ayudar también a gustar un poco más profundamente esta celebración. Y es que podamos, desde el corazón de la madre y con ella misma, ir al encuentro de Jesús, del amado que la cautivó, que la atrajo y que la acompañó siempre en su camino a la madre, que fue Jesús, Eucaristía, ¿no? Por eso los invito a todos los que estamos en esta cantata a poder entrar en
en este lugar y en este espacio de encuentro, de vínculo con Jesús. Los invitamos también a que preparando el corazón para recibir a Jesús, y para eso los invitamos a encender las velitas que habíamos dicho al principio. Hermana Andrea nos había invitado a que si tenían una velita ahí cerca de casa, la puedan encender para preparar el corazón para Jesús, que ya está presente acá en medio nuestro. De Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, envíame. Agua de su costado, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, sosténme. Y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Seas por siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Seas por siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. Bendito y alabado seas por siempre, Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. Seas por siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. Te damos gracias, Jesús, por todas las personas que tocaste con la vida de Madre Tránsito. Te damos gracias, Señor, porque hoy te hiciste presente en esta noche, porque estás presente en medio nuestro, en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por todas las personas que acercaste a este momento a tu encuentro, a través de ella,
de nuestra madre. Te damos gracias, Señor, porque vos estás inspirando en cada uno un sueño, porque vos, Señor, estás tocando los corazones. Te damos gracias, Señor. Bendito y alabado seas, bendito y alabado seas. Transitando de su mano, de la mano de María y de la mano de Madre Tránsito. Ustedes también sean menores para ser enaltecidos y elevados por Él. Nada de ustedes tenga para ustedes mismos, para que entero los reciba el cantero celestial. Jesús nos visita en este encuentro y en esta fiesta, ¿no? Esta fiesta de entre amigos, con una comida, con amor, con risas, con canciones. Y Él se hace presente también para estar acá entre nosotros. Nos decía Ale,
nos inunda, atraviesa, volvemos a decir lo mismo que al principio, atraviesa las pantallas y nos inunda hasta los poros de la piel. Todo es amor. Muy bello. Gracias, Dani. Sabemos que María del Tránsito es la que también siempre nos va a llevar a la presencia de Él, ¿no? Acercarnos a la Madre es justamente acercarnos a una mano que nos conduce a Jesús, ¿no? Su vida, su historia nos habla de Jesús, ¿no? Una forma, un modo de seguir a Jesús, de encontrarlo. Así que qué lindo poder tener este momento en medio de esta celebración, ¿no? Creo que en la vida de la madre no podía ser distinto, ¿no? En medio de lo cotidiano, de lo que va transcurriendo, Jesús está siempre presente. Así que le agradecemos mucho a la comunidad de Agua de Oro que nos haya brindado este tiempo, este espacio, esta hermosa presencia, ¿no? Mirar a Jesús ahí en esa capilla, a cuántos de nosotros nos toca el corazón y nos hace transportarnos a ese lugar de mucha gracia, ¿no? Así que les agradecemos enormemente a la comunidad de las Hermanas de Agua de Oro. Gracias, gracias por este momento. Jesús se queda con nosotros, ¿sí? Si bien ahora no está la imagen, pero bueno, Él estuvo desde el principio y así hasta el fin de este evento y el fin de nuestra vida. Así que sí, lo guardamos nosotros en nuestro corazón y seguimos con este hermoso momento. Vamos a escuchar ahora, Dani, una canción que viene desde Villa María, que llega desde Villa María, desde nuestro colegio de San Antonio, que nos va a brindar esta canción. Vamos a ver, Ale, ¿qué tal San Antonio? A ver si nos deleitan. Es la sorpresa. ¡Wow! Dale. Me voy a poner celosa. Nos vamos a poner celosos. Vamos todavía, vamos. Bueno, vamos. Estamos producción para mandar la cancioncita de San Antonio. No de San Antonio, sino del Colegio San Antonio. Amigada y humilde, venís
Pero muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Muy bien! Vamos, Elisa, nomás. Vamos ahí. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Y se viene otra canción. ¡Ay, cuál! De la tierra de Villanueva, ahí cerquita. ¡Wow! ¡Nuestra! De la comunidad de Inmaculada Concepción. ¡Vamos, vamos! A ver si producción tiene ahí listo el videíto. Pequeña y frágil soy, y qué grande eres tú, Señor. Sueño con una casa donde te alabemos en el silencio, en la que la alegría reine junto al perdón. Yo me siento pequeña y entonces voy golpeando las puertas de las que ya te sigue caminando en tu amor. Manos estoy. ¿Quieres que otras me sigan en el espíritu de Francisco? Para que siendo hermanas anunciemos tu Se le iluminó la cara a la hermana Andrea. No, dije después, ¿cómo hago para salir al aire de nuevo? Los favoritismos no. Por favor. No vale, no vale. Continuemos, por favor. Bien, ¿les parece si seguimos presentando a otras comunidades? Ahora ya salimos de la provincia de Córdoba. Ajá. Y nos vamos para Buenos Aires. Y si digo Buenos Aires, estamos hablando ¿de quién? De la comunidad de Banfield, nuestros señores de Lourdes. De Lourdes. Así que bueno, vamos a escuchar con qué nos tiene preparada esta linda comunidad. Ok. Alabado sea Jesucristo, queridas hermanas y hermanos de la gran familia de Madre María del Tránsito. En esta noche tan hermosa, de vigilia, de cantata, para prepararnos al gran día, estamos aquí para brindarles, desde nuestra comunidad, del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, Banfield, Argentina, la canción Venciste a tu Dios. Con todo cariño, para cada una de todos ustedes. Venciste a tu Dios, te escondiste en sus llagas, le pediste el valor, diciendo que tú le amabas, y él te dio las fuerzas, triunfaste en silencio. Eres nuestra madre, no
ejemplo, porque te ha consagrado. Hermanos, ¡viva nuestra Madre Tránsito! ¡Viva! ¡Hermoso! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A estas hermanas que se animaron, ¡viva! Hermana Mónica, hermana Elba, ¡qué lindo! ¡Viva hermana la Madre Tránsito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muy bien! Muchas gracias. Bueno, también desde La Pampa nos quieren también hacer escuchar una canción. La Pampa, Egui de la Sagrada Familia de nuestro colegio. A ver, a ver. Estarán. Ahí está. Venga la gente de San Vicente, que vengan todos, vengan a ver. María del Tránsito, Cabanilla, cunde en la villa, vengan a ver. Es un convento y con gran contento para las niñas nos fundará. Una escuelita donde se aprenda primeras letras y caridad. Es fiesta, es gozo, es paz y bien. Es alegría que se contagia. Es esperanza, vengan a ver. El cielo, vengan a ver. Escuchen todos esa campana que llama a misa, llama a rezar. Al Dios del cielo las alabanzas cantemos todos sin desmayar. Llegó el día tan esperado y tres hermanas van a fundar. Ser un convento, una escuelita, Santa Margarita las va a cuidar. Es fiesta, es gozo, es paz y bien. El día que se contagia. Es esperanza, vengan a ver. Cielo, vengan a ver. Traigan sus niñas a catequesis, serán mujeres de paz y bien. Vengan, escuchen misa el domingo, vengan el día de San José. A quedar solas las hermanitas, a su esposo alabarán. Harán ofrendas de sus trabajos y hacerse santas conseguirán. Es fiesta, es gozo, es paz y bien. Es alegría que se contagia. Es esperanza, vengan a ver. Del cielo, vengan a ver. Es fiesta, es gozo, es paz y bien. Es alegría que se contagia. Es esperanza, vengan a ver. Del cielo, vengan a ver.
¡Qué hermosa canción! Se les está cumpliendo el sueño a las hermanas de cantar en público acá. ¡Wow! Saltando al estrellato. De aquí a la voz. De aquí a la voz, todas las chicas. Muy bien. Justo estamos en la voz argentina. Vamos a poner. Es que podemos hacer la voz de la congregación. La voz de tránsito en doble sentido. Buenísimo. ¿No? Sí, buenísimo. Nada más que esto no va a ser argentino, sino hay que preparar bien toda la producción. ¿Escucharon producción? Vamos que se lanza la voz de tránsito. Guarda, próximamente. Muy bien. A ver, Dani, ¿nos están escribiendo o nos quedamos solos? Nos están escribiendo, nos mandaron saluditos hace rato. A ver los saludos. Nadie me manda saludos de San Juan. Alicia también, hermosa canción, dice. Bueno, acá vamos a ver, vamos a invitarlo mientras nos siguen mandando saluditos. Vamos a invitarlo a ver otra canción, que es Castro Barro, ¿puede ser San Jorge? De la comunidad San José. San José, Dani. Muy bien, la comunidad de San José. A ver, vamos a ver qué nos sorprende. Entre sierras y cantos de aves. Para la comunidad. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! La verdad, muy lindo, porque integraron así a mucha gente que vi ahí que estaba bailando, todo, ¿no? Hay gente, chicos, les cuento, mientras iban pasando las imágenes, se veían muchos saludos, gente que nos dice, estamos todavía, le decimos a todos. Quédense porque hay muchas más canciones, hay muchas más comunidades. Todavía nos faltan dos palabras para seguir recorriendo el camino de la madre. Así que a no bajar los brazos ni la señal de Wi-Fi, A recalentar el agüita. También agradecer a nuestro hermano país chileno, que sabemos que están exalumnos, alumnos, padres de familia,
docentes, muchas gracias Chile por acompañarnos. Estamos en distintas horas con Chile, pero ellos están presentes. Gracias, gracias. Bueno, también nos acompaña la comunidad de papás, de la Comisión de Padres, de la UPF de San Juan, que nos acompañan las madres misioneras, que con tanto cariño, ellas humildemente también hacen su labor y nos acompañan y nos están mandando todos los cariños. Bien. Alicia, Silvia. Muchas gracias. Desde Salta, desde Chile, Chaco, se veía varios saluditos, iban pasando rápido, pero alcancé a ver San Juan, también están escribiendo mucho. Así que bueno, quédate que todavía falta mucho, estamos casi en la mitad de la cantata y hay muchas cosas más lindas para vivir juntos. Chicos, ¿ahora cambiamos de provincias o no? Y sí, me bueno, parece que sí. Tenemos no que seguir recorriendo porque... el país, que es un montón. Dale, dale. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Y ahora nos vamos, si yo le digo Resistencia, ¿qué provincia es? A ver, si saben. Está en el norte. Yo estuve. La Resistencia. La hermana Andrea estuvo por todas las comunidades. Estuvo una de las fundadas. Saludos para Resistencia, saludos grandes, saludos para el Chaco. Bien, nos vamos para ahí lo Chaco, dijo la comunidad de Nuestra Señora de Itatí. Así que bueno, bien, vamos con el videito y seguimos musicalizando la noche. Muy bien. Muy bien, el Chaco. Saludo a toda la gente linda de Resistencia. Comparten lo que están comiendo, porque yo, la verdad, es muy triste, pero yo tengo solamente mate. Póngale en el chat.
me parece, en el chat, me parece que ya es muy triste, es muy triste lo mío. Las pizzas. Ya es muy tarde, así que bueno, vamos entonces con el próximo video. Dicen que de la provincia más linda de la Argentina. A ver si ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¡A Salta! ¡Bien! ¡Salta la linda! ¡Vamos con Salta! Chicos, qué producción de estos videos, por Dios. Se siente bien cerquita a todos. Qué bárbaro, sí. Me gustó porque al principio parecían así como que no pasaba nada y después ¡ah! Sacaron todos los instrumentos. Hermoso. Bien ahí la percusión. Uh-huh. Un abrazo entonces a las hermanas de acá de la comunidad de Salta. Muy bien. Y ahora también nos vamos adentro de la provincia de Salta, pero para la parte del Chaco, donde está Joaquín B. González. Bien ahí, vamos con Joaquín B. González. Vamos para allá. Y nos vamos para el Chaco. Gracias, madre, por hacer de Joaquín B. González tu tierra. Aprendemos a caminar con vos a Cristo. Aprendemos a caminar con vos a María. En esta nuestra tierra, con su clima fuerte y su sol
sentimos tus pasos. Pasos seguros de hermana que cuida y que ama. Nuestra comunidad escucha tu invitación a acercarse a Jesús. Nos sabemos amados por vos. Sentimos la certeza que estás a nuestro lado. Querida Madre, en este bicentenario de tu nacimiento, queremos honrarte, queremos homenajearte. Madre, queremos presentarte esta obra que es tuya, que tiene ya 28 años. Sabemos también de tu gran devoción a San José. Siempre confiaste tu obra a él. Siempre confiaste en su intercesión. Este es un año especial en nuestra iglesia dedicado a San José. Y junto a vos, queremos unir nuestras voces, unir nuestros corazones en un homenaje sentido al patrono de nuestra iglesia, al patrono de las familias. Patriarca elegido, custodio tan fiel, Santo Señor, San José. Qué santo silencio que a ti te envolvió, que densa la sombra que te ocultó, qué humilde trabajo que honró tu taller, Santo Señor, San José. Qué vida de trato con Dios, qué muerte dichosa junto a los dos, qué grande en el cielo será tu poder, Santo Señor, San José. Qué fuerte tu brazo, qué tierno tu amor, qué dulce tu apoyo, qué casto ardor, qué firme esperanza que invita tu fe, Santo Señor, San José. Que crece en la tierra que el cielo juntó, que hermosa la imagen que el mundo vio, que santa familia brilló en Nazaret, Santo Señor, San José. Qué vida de trato contigo, con Dios, qué muerte dichosa junto a los dos, qué grande en el cielo será tu poder, Santo Señor, San José. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Precioso! Cabe destacar que la comunidad de Joaquín B. González no es un colegio, sino un lugar de misión. Así que muchas gracias, hermanas de Joaquín B. González, por tan hermoso compartir. Muchas, muchas gracias. ¿A dónde nos vamos? ¿A qué provincia? ¿A dónde viajamos ahora? Me parece que nos vamos para Corrientes, ¿o no? Corrientes, por ahí. No. Le vamos a decir a Madre Carmen que vamos a tener que viajar como equipo a todas esas provincias que no conocemos. Claro. A cada una que conozco por el país y por así Chile que, también. Madre, Madre General, ya sabes. La provincia de Corrientes, ¿dónde precisamente Corrientes? Nos vamos para la comunidad de Santo Tomé, que también nos van a acompañar. Comentar también, como decía hermana Andrea recién, Joaquín B. González no es un colegio, sino una comunidad que está acompañando a las hermanas. Y en Santo Tomé
También, igual, es una misión que lleva hace mucho tiempo las hermanas. Así que bueno, nos vamos para Corrientes, para Santo Tomé. Muy bien, ahí estamos. Entre flores y casas del lugar, entre estrellas y lunas todas llenas, la brisa que acaricia el agua y su cantar. Entre estrellas y lunas todas llenas, la brisa que acaricia el agua y su cantar. Su niñez toda entregada, aprendió la alabanza al Creador, conoció los misterios del amor, contemplando la belleza de la creación, conoció los misterios del amor, contemplando la belleza de la creación. De ríos que formas el lago que lleva las aguas hacia la ciudad. Trinidad de Dios, que hiciste de ella fuente de agua viva para la eternidad. Trinidad de Dios, ella te refleja por la eternidad. Su bondad en la paciencia y en todo la hizo ejemplo de paz y perdón. Nos mostró su bondad en la paciencia y en todo la hizo ejemplo de paz y perdón. En silencio las semillas se sembraban y la vida brotó de su dolor. Ofreció al Señor una canasta con sus mejores flores, humildad y amor. Ofreció al Señor una canasta con sus mejores flores, humildad y amor. Trinidad de ríos, que formas el lago, que lleva las aguas hacia la ciudad. De Dios, ella te refleja por la eternidad. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Qué lugar más bonito! ¡No hizo falta viajar, chico! ¡Fuimos a Corrientes! ¡No quiero ir ahí! ¡Impresionante! Impresionante y la canción hermosa también, ¿no? Agradecemos mucho, mucho a esta comunidad donde las hermanas también son poquitas, entonces vale destacar, ¿no? El esfuerzo y el compartir tan bonito y tan profundo de ellas. La madre Patricia y la hermana María Esther, saludo grande para ellas. Muchas, muchas gracias. Así que bueno, ahora saben a dónde volvemos, a dónde vamos, a dónde nos dirigimos. ¿A dónde viajamos? Mire,
yo estoy cerca, así que en 2 horas, 1 hora y 45 estoy, en la casa soñada, en la casa de la madre. Vamos para Córdoba, para el colegio Santa Margarita. Santa Margarita. Bienvenido, Santa Margarita. A ver. Me muero de amor. Me muero de amor por este bandolí. Seguiré el final. Ay, me enamoré. Me muero de amor. En la producción nos dicen que esta canción es una canción inédita. Es una canción inédita que le hicieron los chicos. Vamos, y el baterista, Santa. Sí, un saludo grande a los chicos de Santa Margarita. ¡Qué hermosa la letra! ¡Hermosa! A todos. Chicos, de verdad que vamos por la voz de tránsito, porque de verdad se están destapando de valores artísticos en esta noche, compartiendo en esta cantata. ¿A dónde viajamos ahora? La verdad que es muy difícil seguir con todas estas emociones de niños, jóvenes, adultos, hermanas, sacerdotes, frailes. La verdad que qué jodido. Y la verdad, falta mucho todavía. Yo antes de pasar a la próxima comunidad, quiero mandar un saludo, que también es una comunidad que es parte de la familia de la Tránsito, que es la comunidad de los Candis. Que los Candis es un grupo de jóvenes que hace un tiempo que vienen caminando en Cipolletti, en Río Negro, que pertenecen a la parroquia San Pedro, y que la verdad que laburan un montón. Son buenos jugadores de trucos, muy buenos. Dan clase. Entonces, bueno, mandarle un saludo muy especial a los Candy, que también son parte de esta gran familia. Muchos saludos. Gracias por estar. También, de toda la transitana. Sí, también me olvidé, cuando pasamos por la comunidad de Salta, de poder mandar saludos especialmente para nuestras hermanas que están cuidando a sus padres, la hermana Carolina Cardoso. Saludo para vos, Caro, para tu mamá Teresita, para tu papá, también para la hermana Yolanda y sus padres. Muchas gracias por acompañarnos, por estar en familia también compartiendo esta linda celebración, esta cantata. Así es que ahora viajamos, creo que tenemos un viaje, solamente se puede ir por tierra o por aire, ¿sí? Pero bueno. En una horita estamos. Sí, sí. Nos vamos internacionales. Así es el momento de la comunidad del hogar Niño Jesús, que está en Chile. ¡Bien! ¡Vamos! Acuerdo, ¿no? Nos sentamos ahí, Juli. ¿Los escuchamos? Somos del hogar Niño Jesús y queremos regalarle esta canción. A todos los traigo presentes, los tengo guardados en mi corazón. A todos los traigo presentes, los tengo guardados en mi corazón.
¡Qué bravo! ¡Bravo! ¡Bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! A todos. ¡Me van a hacer llorar, gente! Como decía Ale, ¿no? No. Pasar desde los pequeños, los jóvenes, hasta los ancianitos. Qué hermoso ver la gran familia que somos de la Madre Tránsito, ¿no? ¡Qué lindo, qué lindo! Yo los invito a que nos quedemos en Chile. Porque me parece que hay otra canción de Chile, ¿puede ser? Sí. Me parece que hay otra comunidad, Euge, en Chile. ¿Ustedes la conocen? No, vamos a tener que viajar a Chile a conocer la comunidad. Ah, bueno. Bueno, yo les cuento que este era el hogar de ancianitas, donde están las hermanas, pero también tenemos un colegio, María Reina, en Chile, así que también tenemos niñitos, jóvenes, niñas en realidad, porque son todas mujeres, y también ellos quisieron estar presentes esta noche. Nos vamos al colegio de Chile. Va tejiendo los caminos del alma. Tejiendo los caminos del alma, va tejiendo los caminos del alma, va tejiendo los caminos del alma. Vamos, hermanos, descubramos su querer, esos tantos caminos que anduvo con audacia en ustedes. Ser uno mismo, ser el brote y ser el gen. En sus manos se esconde una joven hacia un libre aprender. Mientras anda ligero, no le falta el cielo, ni el silencio, ni los pobres, ni los niños, ni los vientos. Mientras anda ligero, va naciendo un sueño que se inspira en la esperanza de tener a Dios adentro. Vamos a descubrir que de su cielo nos habla. Vamos a descubrir que de su cielo nos ama. Vamos a descubrir que de su cielo nos habla. Vamos a descubrir que de su cielo nos ama. Va tejiendo los caminos del alma. 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 Madre, aquí estamos transitando en sencillez. Tu presencia intuimos muy dentro, nos anima a florecer. Hoy tu carisma en nosotros quiere ser. Lucecita que brilla, que inspira, que quiere nuevo tejer. Mientras vamos ligero, no nos falta el cielo, ni el silencio, ni los pobres, ni los niños, ni los vientos. Mientras vamos ligero, va naciendo un sueño que se inspira en la esperanza de tener a Dios adentro. Vamos a descubrir que de su cielo nos habla. Vamos a descubrir que de su cielo nos ama. Vamos a descubrir que de su cielo nos habla. Vamos a descubrir que de su cielo nos ama. Va tejiendo los caminos del alma. Tejiendo los caminos del alma, tejiendo los caminos del alma, va tejiendo los caminos del alma. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué hermosa canción! Esta canción es una canción inédita y podemos decir que es de la hermana Mayra, de la autoría. Así que, genial. Mayra, muchas gracias. Besos a la hermana Mayra, la hermana Beatriz. Y también
Gracias a todas las hermanas de Chile que son las que también la han cantado con ella, ¿no? Pero bellísima, gracias por el video que nos ayuda también a ubicarnos ahí en Chile, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, y ahora ¿sí? ¿Cruzamos de nuevo la cordillera o no? Ya volvemos, ya hay que volver de Chile. Bueno. No nos quedamos. Ya nos venimos para la provincia de Córdoba. De Córdoba. Córdoba. ¿Y ahora quién se viene? A ver. Viene. ¿Quién nos queda? Bien, San Agustín. La comunidad San Agustín. Vamos por ellos. A ver. Si tú lo sientes, tenés por dentro esa sensación de tenerlo todo, porque la madre siempre nos cuida de todos modos. Si tú lo sientes, qué suerte tienes, ella en su vida cuida de todos pobres, enfermos y desamparados. Fue descubriendo que solo es pobre y que no conoce a Jesús, a nuestro Dios. Ella promete que desde el cielo lo que pidamos las cumplirá, no tengo dudas, estoy seguro que así será. Sigue sus pasos, confía en ella, ella te inspira, si tú la invocas, ella te quiere. Siente el carisma de su amor, escucha hermano. Ora siempre pensando que ella también lo siente. Alaba a Dios como la madre lo hizo siempre. Ante el dolor, con mucho amor. Si tú la sientes, descubrirás la mano de Dios está cerca siempre. No estarás solo, siempre a tu lado estará presente. Obrando el bien, así te quiere. Madre, tú con tu vida nos inspiras. Tu don de gracia nos regalas. Todo nos hace superar. Si tú la sientes, intenta amar como lo hizo ella con tanta gente. Y sus valores siempre en tu vida estarán presentes. Si tú la sientes, tu misión crece. Sigue sus pasos, confía en ella, ella te inspira. Si tú la invocas, ella te quiere. Siente el carisma de su amor, escucha hermano. Ora siempre pensando que ella también lo siente. Alaba a Dios como la madre lo hizo siempre. Ante el dolor, con mucho amor. Si tú la sientes, descubrirás la mano de Dios que está cerca siempre. No estarás solo, siempre a tu lado estará presente. Obrando el bien, así te quiere. ¡Bravo! ¡Bravita! ¡Qué hermosa canción! ¡Qué hermosa letra! Hermoso. Realmente, chicos, esta bailando. Noche es como vieron la voz, es la noche de las audiencias a ciegas. Ya veremos quién queda después en la voz de tránsito. Tenemos que saludar a la familia Quinteros, Villegas Quinteros, que es la familia que hizo y ha cantado la canción, así hermoso, que felicitaciones saludos, para esa familia. Saludos. Hermosa letra, hermosa voz.
Y ahora nos vamos para Calchaquí, ¿les parece? Vamos a ir a, al colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Allá vamos. Vamos. Provincia donde están los palmeras, Leo Matioli, no podía faltar la cumbia. Obvio, no podíamos esperar menos. Claro, no esperar menos. Vamos a Santa Fe. Bueno, y ahora, chicos, ¿para dónde marchamos? A ver, vamos a tener una pista. Es la segunda comunidad que la Madre Tránsito fundó. Primero está Casa Madre, que lo manden y esta es la segunda. A ver si alguien sabe, yo no sé. Yo no sé, me perdí en el tiempo, chicos, y en la historia. ¿Es muy difícil el dato? No, creo que no, pero bueno, empecemos a hacer memoria. Tiremos una pista, tiremos una pista. Yo ya metí con la pata que no lo conocía el chico este que cantaba. Y se Euge, vos no opines. Tranqui, ya lo van a decir por el chat, pero no tenemos mucho tiempo. La Euge capaz nos dice Uruguay ahora. Sí, te no. Por las dudas, ¿a dónde nos vamos? Es en Córdoba. ¡Viene! ¡Estoy animando! ¡Saben más que nosotros! ¡Vamos todavía! ¡Venga, Río Cuarto! ¡Vamos! Una hermana que brilló como el sol.
atenta escuchó, una vida en santidad abrazó. Tienen, vengan, los espero con un vinito. ¿Qué quieren? Dale, dale. Bueno, vamos. Vengan, vamos, vengan todos. Vengan dale. Todos. Claudia Tobar, Claudia, Eduardo, prepará los vámonos, vinitos. ¿Se vienen? Vámonos para San Juan entonces, en este instante. Allá vamos. A ver. Doscientos años de amor, 200 años de amor. Tus hijas hoy lo celebran, tu obra y tu creación. 200 años de amor, 200 años de amor. Tránsito, Cabanilla, santa de mi corazón, santa de mi corazón. Parte de tu canasta, la que a tantos vio crecer, poniendo en ella semillas de entrega, de amor y de fe.
tierras cordobesas, escuchaste la dulce voz, sintiendo el agua del río, llenando tu alma de Dios. 200 años de amor, 200 años de amor, tus hijas hoy lo celebran, tu obra y tu creación. 200 años de amor, 200 años de amor, Tránsito Cabanilla, santa de mi corazón, santa de mi corazón. Llevaste a todos los niños la viva palabra de Dios, viviendo en cada carita al mismo Cristo Redentor. Semillas se fueron volando en estos años de amor, tejiendo caminos al cielo. Obra a muchos unió. 200 años de amor, 200 años de amor, tus hijas hoy lo celebran, tu obra y tu creación. 200 años de amor, 200 años de amor, Tránsito Cabanilla, santa de mi corazón, santa de mi corazón. Serás nuestra santa Argentina, velo de entrega y amor. Al mundo hoy ya le decimos, nos tienes en tu corazón. 200 años de amor, 200 años de amor, tus hijas hoy lo celebran, tu obra y tu creación. 200 años de amor, 200 años de amor, Tránsito Cabanilla, santa de mi corazón, santa de mi corazón. Minutos para que podamos celebrar juntos este 15 de agosto. Por eso los invitamos a que podamos llenar nuestras copas, nuestros vasos, lo que tengamos, para poder brindar juntos, para poder cantar juntos.
Puede ser, con lo que tenga. Con cualquier cosa. Lo importante es poder unirnos en este gesto de celebrar juntos este 15 de agosto. Chicos, leyeron algunos comentarios, iban pasando muchos, pero hermoso, gente de Salta, gente de San Juan, de Chaco, de Entre Ríos, de todos lados. Hermoso. Mira, Joana Salto dice 200 años de amor. Como que pegó mucho esto. Ajá. Realmente, no dimensionamos 200 años de amor. Y todo lo que queda todavía. Dice, y yo 3 años de ser tu alumna, enamorada de ti, madre querida. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Vamos, Ivana, vamos! Chicos, acuérdense también que el que tiene la vela, prenda la vela, porque a las 12 en punto cantamos el feliz cumpleaños y soplamos todos la vela junto a la madre Tránsito, ¿sí? Faltan 3 minutos y en esos 3 minutos podemos ir recibiendo... Y recibiendo estos mensajes. Dice, feliz cumple, madre Tránsito. Valeria Ival, de Villanueva, qué emoción. Gracias, Vale, por estar. Mucha gente que todavía está. Señor Euge, dice Catalina, la acompañó en esta canción. Maravillosa. Fabiana. ¡Qué hermoso! Saludos a San Juan. Euge, ya. Acá. Ya, Euge. No, ya, esperen, minuto. Ya terminó. Quería contarles esto, lo de la inspiración, ¿no? Porque cuando Alexis hablaba también esto de la inspiración, y yo creo que, bueno, Madre Tránsito sí me ha utilizado quizás como instrumento, y a veces me visita el Espíritu Santo, entonces hice esta canción porque siempre le decía yo a las hermanas, tengo así como esta cosa de poder transmitir a los más chiquitos, entonces... algo más pegadizo, más, entonces digo, bueno, humildemente y con mucho orgullo, me hicieron muy feliz, la verdad que estoy agradecida. Bellísima, Euge, gracias, muchas gracias. Chicos, faltan 2 minutos. Regresiva para poder... Bueno, le voy a un par de mensajitos, acá Vicky Cabral dice, feliz cumple. Bien, también de feliz cumpleaños, comunidad María. Feliz cumpleaños, dice. Feliz cumple, madre querida. Bueno, van pasando muy rápido y estamos en el minuto 59 y falta solamente un minuto, chicos. En breve estamos. Yo me vine preparada, gente. Vamos a tener que hacer la cuenta regresiva. ¿Cómo? A ver, pero no tengo cronómetro. Tengo mis flores. A ver, veamos. Vamos, estamos festejando estos 200 años del nacimiento de nuestra querida Madre María del Tránsito. Te invitamos a que juntos podamos chocar nuestros corazones a la distancia, poder también abrazarnos a la distancia, cada uno de nosotros con quien estemos. Ahí, abrazate, son las 12 en punto, chicos. ¡Feliz cumpleaños! Brindo por la vida de cada una de las hermanas.
hermanas de la congregación. Lindo, porque la canasta de Madre Tránsito sigue repartiéndose a los más pobres. Brindo para que la gloria de Dios resplandezca en la vida y el ejemplo de Madre Tránsito. Que nuestra Madre reine con su paz y alegría en nuestros corazones. Brindo dándole gracias al Señor por nuestra querida Madre Fundadora. Brindo por las hermanas de Santa Clara, por su testimonio de amor y fidelidad. Brindo por las pequeñas plantitas, las hermanas en formación y sus madres maestras. Que la alegría de celebrar estos 200 años llegue a todas las personas que se han unido con nosotros en este día de celebración. Madre, desde el cielo sigue haciéndonos mucho bien. Brindo en agradecimiento a nuestra querida Madre Fundadora, María del Tránsito, por su sí. Bendigo al Señor de corazón por el don de la vida de nuestra Madre María del Tránsito y todo el bien que el Señor ha derramado en su iglesia a través de estos 200 años. ¡Viva la madre! ¡Viva! ¡Felicidades! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! Qué hermoso sentirnos también en ese lugar. Qué ganas de abrazarnos entre todos y de poder, bueno, sentirnos así tan cerca, ¿no? La madre nos regala eso, poder a la distancia estar juntos. Así que, bueno, chicos, con el corazón y la garganta medio temblorosa, porque de verdad muchas emociones, muy lindo poder vivirlo de esta forma. Vamos a darle la bienvenida a nuestra Madre General, a nuestra Madre María del Carmen, que también ella pueda compartir con nosotros en este momento de tanta gracia
para toda la congregación, para toda la familia de Madre María del Tránsito. Madre, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Está silenciada, madre. Ahí está. Bueno, buenas noches. Alabado sea Jesucristo para todos. Por siempre sea alabado. Así como ustedes lo dijeron, con el corazón lleno de emociones, con tantas cosas bellas que hemos compartido, la verdad que la madre nos hace disfrutar, nos hace encontrarnos de esta manera tan especial, pero nos hace sentir su presencia y nos hace sentir hermanos, ¿no? Comprobamos y tocamos con nuestras manos este tejido en el que veníamos meditando de las relaciones con los hermanos, ¿no? La verdad que cuando pensaba yo en este momento y pensaba en la madre, decía, bueno, su carisma, su espiritualidad se ha ido comprendiendo paso a paso también a lo largo del tiempo, ¿no? En otros momentos de la historia de nuestra congregación había muchas cosas que no entendíamos del camino de la madre y no conocíamos también. Por eso es muy importante todos los pasos que se han ido dando. También que muchas personas de nuestras obras, donde ha llegado el mensaje de la madre, hayan reflexionado acerca de ella, de su experiencia de Dios, de su experiencia de respuesta a la misión que el Señor le había encomendado. Y eso nos hace comprenderla mejor y ir profundizando también en su carisma y en su espiritualidad. Creo que todos conocemos algunos aspectos de su vida que nos van llevando por lo que Dios quiso obrar, ¿no es cierto?, en ella, y son un mensaje y una buena noticia para nosotros en este tiempo, ¿no? Una de las cosas en la que reflexionaba es en esta sensibilidad de la madre, ¿no? Una exquisita sensibilidad a Dios, a la voz de Dios, y también a las necesidades de los hermanos. Entonces creo que nosotros que somos de su familia, que queremos seguir también sus huellas, no podemos dejar de cultivar en nosotros esta característica, ¿no? El ser sensibles a la palabra de Dios que nos va mostrando el camino, que nos va inspirando, que nos va diciendo cuál es su proyecto para cada uno, y también esta sensibilidad a los hermanos, ¿no?, a las necesidades de cada uno. La madre sabía cuándo había alguien que necesitaba un pedazo de pan, cuándo necesitaba una oración porque tenía un problema de salud o un sufrimiento, cuándo necesitaba una palabra de aliento, cuándo las mujeres que estaban por tener sus bebés necesitaban una ayuda espiritual que las fortalezca y las animaba también con su oración para que pasaran un buen momento de nacimiento. Y así podemos describir muchos ejemplos en la vida de la madre que nos hacen ver esta sensibilidad de ella, ¿no? Además, esta sensibilidad a lo que Dios le iba pidiendo en el corazón. Ella sintió el llamado del Señor a que pudiera nacer una nueva familia, pero también tuvo miedo, también dudó, también intentó otros caminos, hasta que ella tuvo la certeza de que Dios le pedía que fundara esta casa, y eso la animó. Otra cuestión que podríamos nosotros también de mirar en la madre como parte de su carisma, es esta decisión que ella tiene, ¿no? A la hora de entiende lo que Dios le pide y opta por eso, se decide y lo pone por obra, ¿no? No espera, no se tarda, diríamos, tampoco, ¿no? Cuando decide, por ejemplo, entrar en la tercera orden franciscana, dice, viste de forma diferente, más sencillamente, un sayal,
y se va a vivir a una casa más pequeña para tener su intimidad, para sus tiempos de silencio, de oración, y para vivir más austeramente. Y así en su vida siempre toma la decisión y lo pone por obra, ¿no? Entonces esta capacidad de la madre de optar por lo que Dios le pide. Y una tercera cosa voy a señalar también que nos ayuda a comprender la espiritualidad, y es el respeto y el valor que ella tiene por cada persona, ¿eh? Por las que le son más queridas, que, bueno, comparte, se comunica, habla, escribe, y con las que no le resulta tan fácil, sin embargo, no necesita ella criticar para hacer sentir que el otro le está haciendo daño, o que ella es más, o que tiene otro lugar u otra misión. Es respetuosa hasta las últimas consecuencias de las personas que la rodean. Esto también es para nosotros un llamado, ¿no? Ella tiene seguridad de que Dios la ama, de que Dios la llama, de que Dios la ha elegido, de que ella tiene una misión que llevar adelante, y no necesita hacer ningún gesto en negativo, diríamos así, ni dejar de lado a alguien, ni criticarlo, ni abajarlo, porque no le hace falta, ella está tranquila con lo que Dios va obrando en ella diariamente. Entonces, este respeto hacia la persona también es un llamado para nosotros hoy. Yo les agradezco mucho este espacio que hemos compartido, porque creo que ha sido maravilloso. Agradezco mucho a todos los que han hecho la preparación con tanto empeño, con tanto cariño, con tanto tiempo dedicado, pero creo que es este lazo, este mimbre que la madre nos ha ido tejiendo, es lo que lo ha hecho posible. Y entonces también es lo que hace que la madre esté viva y presente entre nosotros hoy. Así que les agradezco mucho y deseo que podamos caminar tras las huellas de la madre día a día, ¿no? Como ella nos acompaña y creo que nos fortalece diariamente para que podamos responder al llamado de Jesús. Que su bendición, que su presencia, su cariño maternal podamos experimentarlo en el corazón en esta noche y seguir caminando como familia de Madre María del Tránsito. Muchas gracias. Muchas gracias, madre. Un aplauso, madre. Un abrazo grande, madre, en este día especialmente. Muchas, muchas gracias por las palabras, ¿eh? Bueno, chicos, estamos ya trasnoche, ¿eh? Estamos en trasnoche. Hemos pasado del matiné al trasnoche con estas palabras tan lindas de la madre. Y bueno, queremos también, chicos, llegar, ya que nos hemos tenido que centrar en Córdoba para cantar el feliz cumpleaños de la madre, pero la madre no se quedó en Córdoba solamente, más allá que pasó a Chile, también la madre llegó así como desde la punta de la Argentina hasta el final de la Argentina, casi, ¿no? Al final, pero se fue bastante al sur, ¿no es cierto? Ale, contanos más para el sur, ¿a dónde nos podemos ir? Y podemos ir a Río Negro, a la comunidad de Cipolletti, que bueno, hace un ratito estábamos mandándole un mensaje a los Candy, así que bueno, agradecerles a ellos también por ser parte de este lindo momento. Así que, ¿nos vamos para el sur? Nos vamos, antes de irnos a la casa, vamos para el sur, vamos. Vámonos. Aquí estoy junto a vos.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué hermosa canción! ¡Qué lindo saber también, ¿no? Que en esta comunidad la madre también, ¿no? Acercó a esta comunidad a decir, bueno, que este Jesús se hizo camino para todos, ¿no? Que Él es el camino. ¡Qué hermoso tema! Así que también agradecemos. Sí, Julia, a ver. ¿Hacemos el último viaje? ¿Qué les parece? Bueno, ya estamos tarde, así que vamos. Bueno, nos vamos para el norte ahora. ¿En avión? ¿Nos vamos en avión? ¿Cómo? ¿Nos vamos en avión? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, nos convendría un poco no ir en avión. Del sur al norte, acortemos distancia. Claro, acortemos la distancia. Bueno, nos vamos acá a las tierras coloradas, re lindas. Ajá. Al país de Paraguay, gente. Bienvenido, Paraguay. Vamos a ver a esta gente linda. Ven, hermano, y canta de Cristo. Ay, es Cristo joven que día nos redimió. Ah, de tu amor me alegra, como simple y tanto alegre, que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya. No te olvides tú de Cristo, que es aquí en la cruz. Por nosotros es el Dios. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable el amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Por estar presente, sí, desde tan lejano lugar, sí, y tan también, tanto cariño, ¿no? Que esta gente también ha recibido y nos ha dado, ¿no? Por la madre. Así que les agradecemos de corazón que estén, son parte de nuestra familia. Así que bueno. No nos podemos ir, chicos, porque nos faltó una comunidad muy, muy importante. A ver si ustedes se dan cuenta, ¿quién no puede faltar esta noche? Hemos estado todas las comunidades, misión, hospital, colegios, todos. Hace poco estuvieron de fiesta, me parece, hace dos o tres días. Me parece que fue el 11. A ver, ¿quién sabe qué es el 11 de agosto? Pasamos de la voz argentina a los 8 escalones con todas las preguntas, pero bueno. Pasa palabra. Muy bien, Santa Clara. Muy bien. Nuestra comunidad, nuestras hermanas de Santa Clara también están presentes esta noche, por supuesto, ¿sí? Esa comunidad que nos mantiene firme en nuestra vocación y en nuestra misión con su ofrecimiento, con su oración. Gracias, hermanas, por estar. Vamos con Santa Clara. A ti gloria,
Que han pasado por tantas comunidades nuestras, que han entregado su vida y aún la siguen entregando y ofreciendo desde este lugar tan lindo, Santa Clara. Y enamoraron nuestros corazones, ¿no? Como así alumnas. Sí, tal sí. cual. Sí, sí. Así que bueno, muy agradecidas por nuestras hermanas. ¿Sí? Chicos, hemos llegado al final de este programa. Programa, bien dicho. ¿Pero por qué este programa? ¿Por qué será? ¿Se recuerdan? A ver, yo les hago recordar algo. ¿Cómo hemos partido? Hemos dicho que eran cuántas las palabras que atravesaban el camino de la madre. Cuatro. La gente que todavía nos está acompañando, avísenos por el chat, que todavía está. Vamos con el aguante. Que bueno, no se durmieron. Bien ahí. Estamos, entonces, eran cuatro las palabras. Nosotros hemos llegado a transitar dos, ¿sí? Entonces, queda abierto este camino, queda abierto este espacio de encuentro para poder seguir transitando las dos palabras que nos faltan, para seguir ahondando en estas palabras. Así como fuimos recibiendo el flyer y la invitación de la cantata, también vamos a recibir el nuevo aviso para cuando podamos continuar con este camino y este encuentro tan hermoso. ¿Cómo la pasaron, chicos? Hermoso. Hermosa. Yo lo pasé genial. Sí, genial. De verdad que con el corazón explotando de alegría. No sé si los que están detrás de la pantalla la pasaron tan bien como nosotros. Nosotros nos hemos divertido un montón. Queremos, que antes que de irnos, todos cerquita. Antes de irnos, chicos, no podemos dejar de agradecer a tanta gente que ha estado presente, que nos ha hecho el aguante. Gracias por los que siguen escribiéndonos,
Gracias por contarnos cómo se han sentido, qué les ha parecido este encuentro de familia. ¿Sí? Ahí nos dicen que estamos contratados, tendríamos que haberle preguntado a la madre Carmen si nos van a contratar de nuevo. Ya, ya mandamos a producción, dirá si es que el elenco puede, ¿no? Nada. Seguimos con trabajo, vamos. Claro. Bueno, chicos, creo que es muy, muy importante poder decirle gracias a cada uno, pero también a nuestro equipo de producción que ha hecho posible de verdad genialísimo esta transmisión, que nos ayudó la tecnología en todo. Así que un gracias grande a Dios porque de verdad nos regaló este espacio para compartir, para encontrarnos. Y especialmente a los chicos de producción, a los que han estado trabajando, como decía vos, Ale, hace más de 2 meses con esta celebración, ¿no? Que de verdad ha sido un festejo en familia. Así que, bueno, agradecerle a Lucía Botelo, la famosa Lula de Resistencia Chaco, por a la hermana Mayra, desde Santiago de Chile. ¡Aplausos! A la hermana Marina también de Resistencia Chaco. ¡Bravo! ¡Gracias! A la Ludmi Maza, que también viene de Resistencia Chaco. ¡Muchas gracias! Y también agradecer a Cristina Clavero, que nos acompaña de Banfield. ¡Genial! ¡Gracias, equipo! ¡Gracias, producción! Muchísimas gracias. Gracias a cada una de ustedes, familias. Sabemos que han estado de todas las comunidades, profes, alumnos, exalumnos, las familias. Agradecemos muchísimo poder encontrarnos en este espacio. La verdad que ha sido una caricia al alma, al corazón. De verdad que ha sido un espacio muy, muy valioso y muy profundo, ¿no? Y muchas gracias. Estén atentos entonces a las redes. Se viene la segunda parte, entonces. Ajá. Se vendría la segunda parte. A ver si se acuerdan de las 2 palabras que quedan, ¿no? Claro. A ver si es que antes de irnos nos dicen cuáles fueron las 2 palabras que hemos transitado esta noche. A ver. Que no es pizza. Susana Figueroa. Y que tampoco es. Cerveza. Cerveza. No es pizza ni cerveza. No. A ver si aparecen las 2 palabras. Esas muchas acciones de gracias, hermosa noche, un abrazo para ti. Bien, una palabra, tejer. Gracias, Ivana. Tejer. Pero nos falta tejer. Inspirar. Todavía no vimos. Ah, sí. Estas 2 vimos. Bien, bien, bien. ¿Y cuál falta? Bueno, Dani. Faltan 2. Podemos guardarla inspiración. Para la próxima. Lo guardamos para la próxima. Bien, Gaby, inspiración. Entonces estamos todos atentos a las redes de las hermanas, que por ahí se va a estar avisando. Perfecto. Estas son las muy bien, Analía, soñar y transitar. Bueno, bien, equipo, no sé si para la próxima estaremos nosotros, pero bueno, ha sido un gusto poder compartir este espacio. Así que con mucha alegría nos despedimos. Les agradecemos de corazón y confiamos mutuamente la oración entre todos. Los videos que faltaron los vamos a estar viendo por la transmisión de la novena. Y sí, y pedimos disculpas por no pasar todos, porque había muchos videos, pero el tiempo y el espacio no nos dieron, pero hemos tratado de abarcar las comunidades. Los que quedan muchos y lindos, los vamos a estar transmitiendo por el Facebook o por YouTube, el canal de la congregación. Así que atentos para poder seguir disfrutando de estos regalos que cada comunidad nos hicieron. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo, chicos. Gracias. Abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao. Hola, madre.